que te amo. Hola amigos, queridos compañeros, hola amiguetes, hola queridos socios, hola amigos, ¿qué tal estáis? Kaki en directo. ¿Por qué haces stream? Ajá. Hola Kaku, ¿cómo estás? Estoy nervioso, porque amigos, Conter me ha invitado a su evento. ¡En el evento! Vale, lo primero que voy a hacer es quitar eso. Lo voy a quitar. ¿Un viernes? Sí, porque Conter me ha invitado a su evento de saltar. ¡En el End! A su evento God, a su evento de saltar, de Jump. Me ha invitado y... ¿Por qué hay un torso fumando? ¿Hay un torso fumando? ¿Qué? ¡No! Solo ha hecho el jump que yo voy a hacer esta noche en el evento de Counter. Voy a quitar la alerta de follows porque me veo que estoy intentando saltar. Ya la he quitado. Me veo que estoy intentando saltar y salga todo mal. Lo siento. A ver, amigos, estoy nervioso porque hace tiempo que no participo en algún evento así y tal. El último fue el de zombies, de Farfa. Ahora, Conter me ha invitado a su primer evento de saltar. A ver, no digo que lo vayamos a hacer bien, no digo que vaya a estar en el top 5, no lo sé, ¿vale? Pero Conter es amigo, me hacía ilusión que hiciera un evento, me hacía ilusión a mí también participar. ¡Y qué demonios! Supongo que vosotros no tendréis fe en mí, ¿verdad? ¿El contador? No, el contador no, el counter. El conejo. ¡Yo salto por ti! Dale, Kaki. Saca esas prácticas sacando cofres. Todo este tiempo saltar cofres era el verdadero... El verdadero propósito de esto. No, a ver. Aparte de que estoy nervioso, son casi las 12. Porque obviamente es un evento horario LATAM. Es horario LATAM. Y allí en México se está haciendo por la tarde. Solo que aquí en España son las 12. Aparte de eso, bueno, son casi las 12. Es a las 12 el evento. Aparte de eso, está lloviendo. Hay tormenta. Tormenta de verano. Así que esperemos que a mitad de evento no se me corte la luz. Porque yo soy el rey de la mala suerte. Que podría ser, Que podría ser, No voy a perder nada, quiero decir.
tengo fe en que no voy a ganar. Pero me hace ilu. Estoy abriendo un directo que a lo mejor va a durar una hora o dos. Lo normal, ¿no? Lo normal, a lo mejor una hora o dos. Pues si no llega a dos, pues bueno, por lo menos pues lo han intentado. Y si gano, pues bueno, si gano, bueno, pues el premio, me llevaré el premio. Y bueno, y eso que me llevo, la grata sorpresa de haber ganado y la felicidad del momento. No te vayas a quedar atrás porque desafío 1 ponía mobs. A ver, aquí no creo que pongamos, yo creo que esto simplemente ha hecho un mapa de saltar. Y ya está, y consistirá en saltar. Yo no sé nada, ¿vale? Solamente lo puso en Twitter y yo dije... No te preocupes, Kaku. Yo soy de Latam, así que no te preocupes por mi horario, capa. No me preocupo por el tuyo, Matsu. Pero por el mío sí. Porque mañana me tengo que levantar a las 9 porque me voy todo el día afuera. Así que espero no llegar muy tarde. Espero no irme a dormir a las 4, por ejemplo. ¿Te imaginas? Este evento va a durar 5 horas. Y yo, venga, la primera prueba me mato. No sé nada, ¿eh? No sé nada. Es lo que digo. Solo Counter puso el tweet. ¿Quién se anima a saltar? Y yo dije, hola, ¿puedo entrar? Y entonces ya me dijo, claro que sí, Kaki, vete. Y ya está. Y esa siempre historia. Ya está. Me hacía ilu que un colega como Counter hiciese esto. Pobre de ti. Ya lo sé. Sería un asco, porque... Bueno, horario Latam. Yo no estoy acostumbrado al horario Latam. Ojo con caerte al vacío. Lo intentaré. Intentaré no caerme al vacío esta vez. Todas mis habilidades y todas mis caídas al vacío constantes... No. Esta vez no. ¿Has hecho un edit, Kawasu? ¡Ah! ¿Cómo puedo verlo? ¿Está en Discord? ¡Ah! Sí, está aquí, ¿no? Sí, lo veo. Está aquí. Vale, vamos a verlo. Ah, pues son 7 segundos. Ah, bueno. Vale, vamos a verlo. En verdad es literalmente lo que pasó. ¿Qué hacías, boy? Y el chat. Os representa muchísimo. Os representa 100%. Os representa 100%, ¿eh? Pero 100%. El niño en el fondo. Os representa 100%, que digo algo equivocado y enseguida os burláis de mí. Bueno, y eso. Y bueno, y que mañana voy a estar todo el día afuera. Mañana voy a estar desde las 9 de la mañana afuera. Porque por la mañana me voy a tatuar. Luego no sé cuánto voy a tardar. Voy a quedarme a comer fuera. Luego por la tarde me voy a ir a un lugar con gente. Y... con amigos y con la waifu. Y por la noche me lo voy a tomar para mí y para la waifu. Cosa que también haremos cosas. Entonces, todo el día de mañana no estoy, amigos. Si hubiese tocado el evento mañana, yo hubiese dicho chao y no hubiese participado, claro. Kaki tiene vida social. Yo tengo, de hecho, como no vivo de Twitch, tengo toda la vida social... Bueno, en verdad tampoco. Toda mi vida social ha ido degradándose. Ha ido degradándose. Por el simple hecho de que la mayoría de gente que tiene alrededor mía ha ido desapareciendo. Pero no desapareciendo en plan casos que no sabes lo que ha pasado, en plan... Estaba aquí y ahora no. O sea, ha ido desapareciendo de mi vida. Bueno, de mi vida... De mi vida directa, de mi vida... ¿Sabes? ¿Vida social? ¿Qué es eso? What is this? Lo entiendo, chat, lo entiendo. Deja el trabajo, entrégale tu alma a Twitch.
A ver. Aquí y ahora. En estos últimos 10 minutos que quedan antes de empezar el evento, que espero no llegar tarde. Decidme la verdad. ¿Vosotros en mi lugar dejaríais un trabajo que os gusta, que está bien pagado, que te lo pasas bien y además que es prestigioso? Porque trabajas en videojuegos AAA y joder, son juegos que todo el mundo los juega. ¿Lo dejaríais para estar día a día aquí en Twitch gastando tiempo y ganando menos de la mitad de lo que gano? ¿A que no lo haríais? Pues ya está. Entonces, ¿por qué me lo decís entonces? ¿Por qué me lo decís? Ah, claro, porque soy yo, ¿no? Claro, porque soy yo. Viviría bajo un puente para estar con mi amado chat. Pues no tengo ese trabajo, así que sí me iría. A ver, yo he dicho sí, que os pusierais en mi lugar. Entonces, llega X persona que no tiene trabajo, pero tiene un huequito en Twitch y dice, bueno, tengo tiempo, le voy a dedicar 100%. Entonces ahí sí, entonces ahí haz directo todos los días, todas las horas que quieras. Entonces ahí pues crecerás y algún día podrás conseguir vivir de ello. Muy poco, o sea, es muy difícil vivir de esto, ¿eh? Es muy difícil. Es muy, 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 muy difícil. Por eso, ya he leído unas cuantas personas, o sé de casos, que dicen con orgullo o dicen sin miedo: ya he dejado mi trabajo para dedicarme 100% a Twitch. Estoy un poquito nervioso, pero espero seguir adelante. Y es como, tienes 20 personas viéndote. ¿De verdad crees que va a funcionar? ¿Has dejado tu trabajo? ¿Has dejado tu trabajo para dedicarte 100% a Twitch? ¿De verdad crees que va a funcionar? O sea, no dejéis. Si tenéis un trabajo, no lo dejéis, ¿vale? Si tenéis un trabajo y queréis dedicaros a Twitch, no dejéis el trabajo. Compensadlo, los dos, y dadle prioridad al trabajo y luego a los directos. Si tenéis mucho más tiempo libre, pues oye, entonces si podéis hacer directo todos los días después del trabajo, entonces vale. Pero si sois como yo, que trabaja, que tiene su horario, que luego se tiene que ir a trabajar, luego tiene que hacer también su vida, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer muchas más cosas, y luego a la noche, dos veces a la semana, digo, voy a hacer directo. Pues entonces, es lo que toca. Gracias por todos estos mensajes. Dicho esto, y 53. O sea, mi real streamer para dejar mi trabajo apuntado. Apuntado. Dejar el trabajo para ser streamer. Dos viewers diarios. Dos viewers. Y a veces tres. Una vez al mes se suscribe una persona. Ahí está, apuntado. Bueno, dicho esto, voy a ver si por aquí están ya la gente entrando. Vale, están entrando. Gracias por todos estos. ¿Evento parkour? ¿Se puede escuchar? Yo estoy a punto de darme de baja, pero de la vida. La universidad te cansó las ganas de vivir. Bromi. Si te cansó la vida, pero vale la pena, no dejen la escuela, amigos. No dejen la escuela. A ver, voy a entrar a escuchar, ¿vale? Vale. He entrado, pero no me escuchan, porque es una cosa de estas que hace Discord, que entras y solo puedes escuchar bueno, en este caso a Counter, ¿no? Y está todo el mundo calladito, pero están dentro. Así que me voy a quedar aquí y ya hablarán. ¿Un podcast? ¿Se llama podcast? No, yo lo tengo como evento. Y entonces, pues eso, hay 22 personas. Gracias por todos estos. Y yo no. En mi pueblo eso es racismo. ¿El qué es racismo? ¿El qué se entiende como racismo? Evento de podcast. Y ahora escucho cuando todos escuchan acá aquí. No, Robby. Lo tengo silenciado. ¿No tienes permiso para hablar en este canal? Estoy silenciado. No puedo decir nada que me deje en evidencia. No puedo decir nada porque no me escucharán. Entonces, bueno, dicho esto, ya hablarán, ya estoy dentro. En el momento en que digan... ¡Ah!
en el momento en que digan todos dentro, vamos a hablar, yo ya estoy dentro, así que eres un poco tonto con Discord, Robbie, por favor, que lo estoy viendo. O sea, paso el este. Ah, no, no, no. Ah, no, no estoy silenciado. Vale, está escuchando todos. No, es broma, es broma. Es broma, broma. Estoy silenciado, me paso por encima y me pone silenciado. Es broma, chat, es broma. No soy tan tonto, soy tonto, pero no tanto. Haki, dime Moonlighter, dime qué pasa. Moonlighter, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Y 55, quedan 5 minutos. Pero bueno, bueno. Un nuevo sub. Pasa, pasa. No tengas miedo. Kako ne buscan por evasion fiscal. Motherfucker, Uchiba. Uchiba, gracias por esos 8 veces. Muchas, muchas gracias. Oh, Kaki streameando un viernes. Oh, Kaki, ¿estás bien? Sí. ¿Lamo a una ambulancia? Sí. ¿Lamo a un sacerdote para una exorcización? Sí. Sí, llama para esa pobre alma, para esa pobre alma. Porque yo soy el demonio. A ver. A ver, chat, no pasa nada. Sí, es viernes, pero como dice el título. Evento de Counter-Strike. Voy a estar saltando cofres. Bueno, voy a estar saltando lo que sea en el evento de Counter. Porque me ha invitado. Porque le insistió. Por favor, méteme. Por favor. No. Vamos a estar escuchando así los últimos minutos que quedan. No sé si puedo deciros los que ya están ahí, pero veo muchísima gente ahora. Qué guay, molaría hacer un evento así. Estaría chulo. Buenas, Kaki. ¿Qué hay hoy? ¿Y por qué pones una música tan épica? Porque nos vamos al evento de Counter-Strike a saltar cositas. Sí, está Jeffery y también está Noé. También está Noé. Sí, 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 sí. Me ha impresionado verlos. Están aquí dentro también. ¿Puedes mover un poco el chat que me tapa la tele? Oh, perdón. Pero bueno, bueno. Un nuevo sub. Pasa, pasa. No tengas miedo. Yami. Aquí, suerte en y el evento trata de no caerte al bacho. Voy a ser el primero que me caiga, ¿eh? Voy a ser el primero. Yamix, muchísimas gracias por esos 10 veces. Mucha, mucha, mucha gracias. Se me olvida que son casi las 12 aquí. Y es como... ¡Muchísimas gracias por subir! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pero bueno! ¡Dan! ¡Hola, chat bonito! ¡Hola, chat bonito! ¡Hola, teniente! ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenidos al stream más corto de todo Twitch, porque va a ser literalmente entrar y caerme. Va a ser entrar y caerme, porque lo sé yo. Y 58, va, por favor, estoy nervioso, estoy ansioso, ya quiero entrar, por favor. ¿Tenéis fe en mí? ¿Tenéis fe en mí? Más o menos. Si compartes el premio. Gracias por todos estos. Kenny, la mitad tú eres el número uno saltando al bacho. Ojalá, ojalá un evento sea. Salta al vacío. Gano el primero. Gano el primero. No lo creo, no creo que vaya a ser así, la verdad. A ver, están entrando todavía, ¿eh? Están entrando. Ahí está el capón, ¿eh? Está cierto pelo. Yurita. Noe, Jeffery. Vandalos y Litur. Serpias. Y por ahora no conozco a nadie más. ¿Timing? A ver. Se me olvida que son casi las 12 aquí. Y es como. ¡Muchísimas gracias por subir! ¡Ya, ya, 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 ya! Se me olvida.
¿Dónde está el timing? O sea, ¿cuál es el timing exactamente? Mira, hola, hola, ¿me escuchan? ¿Están ahí? ¿Aló? Sí, sí. Bueno, primero nada más para informarles que puede entrar al server. El server y la versión está en... ¿En dónde está? Vamos a entrar al chat, vamos a entrar. Está en eventos, en evento, en la sala de eventos. Por si no sabían, es la última versión, 1.19.2. Y pues la IP ahí la, no la digo porque tal vez nos doxean. Y bueno, nada más para que sepan. Algo que no dije, que tienen que saber, es que también hay premio para el segundo y tercer lugar. Pero el primero es por el que se va a llevar $100. El segundo se va a llevar 50. Y el tercero se va a llevar 25. O sea, un poquito ahí humilde. También... Tienen que saber que no hay límite de tiempo. Pueden, después de que lleguen los tres primeros y ya no quieren jugar, es su decisión. Pero el server va a estar abierto tipo una hora y media. Creo que vamos a poner el límite para pasarse el parkour. Ustedes, si quieren salir, como digo, cuanto lleguen los tres primeros y ya están súper frustrados, pueden hacerlo. Pasa IP. Bueno, en su inventario van a ver que tienen un palito y que tienen una brújula. La brújula es por si sienten como que le está tapando la visión ahí la gente. Pues con la brújula se quitan todos. Lo pueden como alternar, ¿no? Si vas ahí súper arriba y quieres ver dónde va como el segundo, pues lo activas y ya ves dónde va. Y el palito, cada vez que tú pises un target block, que es como el bloque que está al principio del parkour, se te va a guardar un checkpoint. Puede tener la mala suerte de que tú puedes estar hasta arriba, te caes y pisas un checkpoint de abajo, pues te jodes un poco y otra vez tienes que reiniciar todo. Pero eso es muy raro que... ¿Los premios son libres de impuestos? ¿Qué ha dicho de reiniciar? No, lo tienes que pagar tú. Pero es muy poco probable que pase, pero puede pasar, nada más para que sepan. A medida que avance el juego y que yo ya vea que llegaron los tres primeros, lo vamos a ir haciendo más fácil. Tipo, voy a poner más checkpoints, voy a poner más bloques para que pasen ustedes. Tipo, no sé, si es un salto de cuatro bloques, lo voy a intentar poner de tres para que no sea tan difícil y cosas así. Cuídense bien, porque tienen que seguir el camino como tiene que ser. El camino está indicado con presuplays de oro. Van a ver ahí, pues, no sé, si se confunde un poquito... Estoy seguro que van a ver, pues, presuplay de oro, como para que vean, pues, por dónde tienen que ir. Otra cosa... ¡Ah, sí! Hay saltos muy difíciles, que tal vez le va a tomar 10 intentos, 50. Si se frustran, mejor para mí, quedan mejor los clips para el video. Pero nada más les aviso, tienen que tener mucha paciencia. Hay saltos que es con bloques de slime, hay saltos que es con agua o cosas así. Si rompen monitores, por favor, tómenle foto después de romperlos para también ponerlo en el video y todo eso. Me recuerda. Aquí la gracia es que quede, pues... En evidencia, ¿no? ¿Cómo se desesperan ustedes? Y bueno, entre más se desesperen, mejor para mí, repito. Y pues ya está. Vamos a empezar en escasos, no sé, unos 5 minutitos para que entren todos los que falten. Y en cuanto empiece, pues, se va a avisar en Minecraft. O sea, no es necesario estar aquí en esta sala, es lo único que tengo que decir. Si quieren ir a crear una sala abajo, pueden hacerlo. Si no quieren hablar con nadie, pueden hacerlo. Lo que ustedes quieran. Entonces, nada más eso. Gracias por participar. Buenas tardes, y suerte a todos. Espero que hagan el mejor. Y si van a Hasby, pues lo baneo, no se preocupen, ¿eh? Entonces sí, nos vemos, amigos. Chat, ¿me decís qué ha dicho del checkpoint? ¿Cómo se hace el checkpoint? ¿Me lo podéis decir, por favor? ¿Me lo podéis decir? Porque... Gracias por todos vuestros... Me voy a ir a una sala, me voy a ir a una sala, ¿eh? Hablando en serio, estaría guay un evento donde tengas que caerte al vacío, pero te lo impedirá. Hablando, estaría guay un evento donde te cartel mozo yo. A ver, necesito irme, o sea, necesito que me vuelva a repetir lo del checkpoint, porque no me ha quedado claro. No me ha quedado clarísimo lo del checkpoint. No me ha quedado clarísimo el checkpoint. Hey, yo. Nos vamos a un canal. Algo hacía el palo. O sea, ¿qué era lo del checkpoint? No me acuerdo muy bien. No me acuerdo realmente bien. No me ha quedado muy claro. No me ha quedado muy claro. Necesito que alguien me lo... Necesito que alguien me lo... ¿Qué es el checkpoint exactamente? ¿Qué es el checkpoint exactamente? Tenemos la misma atención que tú. Gracias. Gracias. Muy simpáticos. Voy a poner música mientras. No preste atención. Espera, ¿qué ha preguntado?
ver. Cuando pisas un target block, se guarda el checkpoint. ¿Un target block qué es? ¿Qué es el target block? A ver qué gente hay por aquí. ¡Milcar, no! ¡No le pegues a las ranas! ¡Milcar, no! ¡Farfa! ¡No le pegues a las ranas, por favor! ¡No! ¡No le pegues! ¡No! 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 ¡Ah, la diana! Vale, vale. La diana es el checkpoint. O sea, yo paso por encima y hace... y hace checkpoint. Vale. Vale, entiendo. Me voy a ir a algo. Me voy a ir a un canal. ¡Oh! Está Noelia aquí. Pero... ¿Hola? Perdón. ¡No! Hola, ¿puedo... ¿puedo estar aquí? No, no. Se te concede el paso. ¡Jeffrey, hola! ¡Hola, Kaku! ¡Hola, Noé! ¡Hola! Aquí estás aquí. Hola, mami. Estoy aquí, hola. Te he hecho un 360. ¿Yo qué? ¿Cómo que hola? He hecho. Hola, mami. Expulsa a este maleante. ¡Oh, está Silly también! Está Silly. Está Farfa, míralo. Está aquí y Farfa, pero estamos todos como en sitios diferentes, ¿no? Sí. Sí. ¿Pero por qué matan a las ranas? No entiendo nada. Yo me he metido en el grupo donde hay gente que conozco. Soy un poco antisocial, ¿vale? Somos antisociales. Grupo aquí, de los panas. Vamos a saludar. Yo quiero saludar a Silly, que hace un montón que no. Y a Milcar. Vamos a saludarles. ¿Dónde están? Voy a saludarles. Vamos allá. Pero, o sea, con su avatar con la carita. ¿Hola? Hola. 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 Hola, Silly. Hola. Hola, ¿qué tal, Silly? ¿Cuánto tiempo? Todo bien. ¿Y el avatar, Vandal? Checkpoint para o mapa. Se estás arriba y te caes a un checkpoint de abajo, tu checkpoint será el de abajo. Según conter poco probable que caigas justo en el bloque de checkpoint, pero no imposible. El palo te leva al checkpoint Y con la brújula. Puedes ocultar o visibilizar jugadores. Eso sería todo. Entonces yo paso por un checkpoint y hago, ah, que me caigo, le digo clic. Y vuelvo justo aquí, ¿no? Vale, entonces hay que hacerlo lo más rápido posible que el resto de personas. Vale. Yurita está muy seguro de sí mismo. Ahí entró el posible ganador, creo yo, ¿eh? ¿Hola? ¿El Hasbok? No, hola, hola. Javi. Hola, no, ese hay que hacer yo jabón antes de que participe, boludo. O sea. A ver, duda importante. ¿Hay PvP? No hay PvP. Nunca lo iban a terminar. Puede haber tu bebé. Bueno, después de un tiempo puede ser, no lo sé. Vaya. Legado super puntual XD. Hola. No sé, podemos agregarle ahí un poquito de cosas. No ganaré. Pero, chicos, pero me haré enemigo de todo el mundo. Hola, sí, se puede molestar, rollo, ponerte en una esquinita. Es que no hay colisión, Kaki, y se pueden ocultar a las personas. Tipo, si tú le das a la brújula con clic derecho. Sí, lo sé. Puedo volverme más antisocial todavía, perfecto. A ver. Sí. Lo típico. A mí se me hace raro que esté conectado hasta ahora, Kaki. Se me hace raro que esté. Es el tiempo que mañana es sábado, ¿no? Es viernes, así que es sábado mañana. Aún así me despierto. Vamos. Aún así me despierto pronto también. No paro. Es extraño. No puede ser. No paro de despertarme pronto nunca. Pero es ver algo que no ocurre. Ver a Kaki hasta ahora. La corrupción del mundo. Vivo. Ver a Kaki a estas horas. Iniciar directo a las 12 de la noche. No, pero aún así. Sigo estando ocupado, no os creáis. ¿Qué onda con el sapo inmortal este? ¿Cuánta vida tiene? Tiene 10.000 de vida. O sea, hijo de puta, que es mortal. No, pero no le sacamos vida cuando le pegamos. Eso no es ser inmortal. Bueno, es casi inmortal. Pero no le sacamos vida, ¿no? Sí. No, creo que no le sacamos vida. Es como el pollo del desafío, ¿te acuerdas que había un pollo? Kaki le está pegando, ¿eh? Sí, y lo voy a matar, ¿eh? Yo no creo. ¿Cuántos sapos inmortales hay? Por acá hay otro, que estamos pegando con Silly. Hay como 4 o 5. Yo le estoy pegando a uno en una esquina, pegándole full crítico. Acá Contro, no tenés creativo, no puedes poner un magma cube. Yo no le estoy pegando bien los críticos. ¿Para qué? Para que se lo coma, para que se lo coma. A ver. Paso del parkour, voy a matar al sapo. No, amigo, a mí me reintriga matar al sapo este, ¿qué quiere que te diga? Está en peaceful. ¿No podemos matar? No. No puede poner magma cube eso. O sea, yo llego a poner. Me pones el nombre de algo inmortal y a mí me dan ganas de matar, digo, ¿qué crees que te diga?
Uy, me acuerdo. No hay seres inmortales, solo falsos dioses. Claro. Hicieron una cosa en Elden Ring que no sé si conoceréis, que es que había una pared que no tenía que estar en el modelado y le pusieron una pared que era un NPC con 50 millones de vida. Ya vamos a empezar, prepárense. Literalmente, un programador revago que. Hicieron el mapa y dijeron: esta puerta no tiene que estar. Pongámosle un NPC de pared y que no se vea una puerta, ya está. Aunque okay, vamos a poner música de gaming, gente. ¿Listos? Bienvenido a otro video. ¿Listos? Pará, no, todavía no. Como diga Marfa. Ahora sí, dale. Mandaba al suelo este. A ver. Vamos a quedar aquí, vamos a quedarnos en este grupo. Te recomiendo. Yo sí. Estar. Pero me siento muy solo si tengo los jugadores invisibles, ¿eh? Ok. Eso, igual, no se ve nada. Activalo cuando estés más alto. Activalo cuando. Cuando agarras el primer checkpoint, que no va a haber tanta gente, ahí podrías activarlo. Sí, 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 porque no. No se ve nada. Sí, sí, sí. Al principio va a ser imposible. O sea que es full, full carrera, el primero que llegue. Sí, los primeros tres ganan dinerito. Vale. Ya después ganas, pero. A ver, te sientes bien al ganar, pero no ganas nada económico, ¿no? Que es lo importante para algunos. Oh. Te imaginas mandar el zapping por ahí y que te dropee. ¿Por qué estás ahí, Kaki? ¿Por qué estás ahí? ¿Dónde estás ahí? Pongan música, video de críticas. Pongan música, video de críticas. ¿Voy a hacer desaparecer a la gente con la brújula? Sí. What the fuck, no escucho mi explicación. Perdón. Ok, vamos. ¿Pero dónde 5, estoy? ¿Dónde? Si estoy 4, aquí. 4, 3, 2, 1. ¡Vamos allá! ¡Contemos otra vez! ¡No me hagas eso! ¡Vamos! ¡Oh, fuck! ¡No! ¡Oh! ¡Qué pesado! ¡Ahí! Vale. ¡Oh! Yo soy una persona aquí. ¿Hasby se quedó súper atrás? ¿What? ¡Ay, no! No, what? Es que hay gente que sí es strike. Se nota quién son los strikers, ¿no? ¿Quién? No estoy viendo a nadie, yo. O sea, Dani. Se está pasando esto como si fuera lo más fácil del mundo. Ok, aquí se está pasando como si fuera youtuber de crítica, boludo. No me puedo saltar acá. Nah, ¿para qué invitas a Hasby a Dani? No puedo. Nah. No veo a la gente. Es que ¡ay, no veo nada! Pero no, si se cae Dani, no pisó el checkpoint. Está jodido. Ahora. Tengo que pisarlo o pegarle, no lo entiendo. No, pisarlo. Eso es. ¡Ay, pero es una mierda esto! Vale. ¡No! No, no quiero ni mirar, tiene que estar todo el mundo ya aquí. Guardar el. Está todo el mundo en la escalera, Está todo el mundo en la escalera. ¡Es una mierda! Soy el único tryhard que se ha quitado, que se ha puesto la brújula. ¡No! No me lo puedo creer. No, mira, es que Dani ya lo está terminando. Muy bien, voy al último, creo. Amigo, no puedo. Ya, broma, falta un montón, Falta un montón, pero igual. Lo está pasando de una. Sí, ojalá que se equivoque aquí, ¿no? ¡Bien, vamos! ¡Al fin! No me la puedo creer. Amigo, no puedo saltarlo, what the fuck. ¿Cómo es esto? Es la escalera donde está ahí atrapado, porque yo no puedo. Sí, yo no puedo. Es la escalera. Por favor. No, pero ya, estoy subiéndola, ¿eh? Yo sigo al principio de todo, No. ¿Cómo va esta escalera? Esa estoy urgente. Pero esta escalera es lo más difícil del parkour, boludo. La escalera de los blancos es lo más fácil. Amigo, no puedo. No sé cómo hacen. No puedo. No. Te juro que voy a quitear. Me está tilteando. No sé. ¿Por qué? Déjate llorar. Farfa, pasa. Los slimeblocks, ¿qué hago los slimeblocks? Pero no es shifteando así. ¡Sí! ¡Pero! ¡Ah, shifteando! ¡Me cago en todo, boludo! ¡Flaco! ¡Te caes a trocitos! ¿Pero dónde estás? ¿Qué sé yo? No hago parkour nunca, boludo. Malísimo. Yo tampoco. A ver. ¡Ah! No, yo no lo veo, ¿eh? Ok. Pero, bien, se quedó retrasado, Dani. ¿Pero por qué no reboto? Me gusta. ¡No! ¿Pero por qué no reboto? ¿Qué pasa? Rebota. La puta madre. ¿Por qué cantaba eso? Ahora. Siguiente checkpoint, gente. Si no estáis donde yo, sois peor que yo. Gracias por no puedo agarrarme la escalera. Salta como si estuvieras saltando tus cofres en Lightcraft. Lo hago. Pero no. ¿Hasby?
Pero no me agarro. No sé qué hago mal. ¡No! ¡La puta que me parió! Cristo, ya puedes entrar si quieres, ¿eh? Tú entrale si quieres. ¡Puedo! Te agrego. ¡Mucha su madre! A ver... No. ¿Ya dónde voy? ¿Ya dónde voy? Pelotudo, boludo. ¡Oh, ahí! Ok, Dani, lo está logrando. Sin presión, sin presión, pero ya alguien... ¡Oh, ni siquiera está tan avanzado, eh! ¡Pero la puta que me parió! ¡No puedo! ¡Ahí está! Teniendo gente que ya está arriba del todo. Hay gente ¡sube la escalera al orto! Ya ha ganado alguien, ¿verdad? Ya ha ganado alguien. No, me falta un montón. Kaki, es que creo que no van ni siquiera al... al 20%. Yo ya me he quedado aquí, ¿eh? Madre mía, míralo, subiendo por la colina esa. What the fuck. ¡Ay, me pica la nariz! Ahorita volvemos. No, hay un montón de gente aquí abajo de la escalera. Es que todavía. Me tropiezo con la esquina de la escalera. Para mí, no puedo. Ay, me pica la nariz, ahí está. A ver, mira, ¿qué sigue el inicio? Me tropiezo directamente con la esquina de la escalera. No hay checkpoint. Me tropiezo directamente con la esquina. Ok, vamos. ¿Vale? ¿Qué salta? ¡Oh! No soy youtuber de críticas, yo no sé hacer esto. ¡No puedo! ¿Por dónde estáis vosotros? Los palos azules, me quedaba ahí, atrancado. ¿Palos azules? Vale, creo que no llega aún. ¡No! Yo estoy por los slabs azules. ¿Cómo la gente? Míralos, están ¿cómo que slabs? Pero si yo no llego ni de. O sea, llevo una hora aquí, yo no voy a llegar nunca, ¿eh? Pero te lo digo en serio, no lo entiendo. O me quedo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Dani no le sabe a esto! ¡No! ¡No, Dani no le sabe! ¡Pero la con! ¡Bro! ¿Cómo sabe tantas cosas, pero esto no? Porque no juega en la 1.16. ¡Au! Es lo de la cadena, ¿no? Sí. Ok, igual se sí, lo pasó, no se lo pasó por no los huevos. No juega en la 1.16, no juega en la 1.16, por eso. Momento jugador 1.8, literal. Char, ¿cómo voy? Yo soy como gente aquí. Chat, ¿cómo? Chat, ¿cómo? ¡No saben! ¿Cómo me lo paso, chat? ¿Cómo me lo paso? A ver. ¿Te imaginas ahí? Participo en un evento de Counter solamente para hacer un video de crítica. ¡Crítica al evento de Counter! Y el gameplay de fondo es el evento. ¡No! ¡No! ¡Es una mierda la parte de la miel! ¿La parte de la miel? ¿Dónde hay miel? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? La parte de la miel, dice. Sí. ¡Que sigo en la escalera! Míralo. Ahí están delante. ¡Oh, fuck! Pero, ¡por Dios! Pero, ¿cómo se coge uno a la enredadera? ¿Cómo se coge uno a la enredadera? Despacito. Ah, saltaron el slime block. A ver, Farfa ya va para mí, acá lo invitaba Juan Guarnizo, no te pasa ni la primera parte, boludo. No. Gente, a ver, es que me están diciendo, tienes que sistear cuando estés cerca de la escalera. No, pero es que también tengo que girar en el aire. No puedo agarrar la enredadera. Estás oculto con la brújula, pero tienes tres personas por ahí también contigo, Farfa. Ah, mira. Dani no se sabe lo básico, no tengo 18, y eso lo está jodiendo, No se ha jodido los palos. Me voy ahí. Ay, sí le sabe. ¿Cómo voy de atrasado, chicos? No, es que me tropiezo, gente. Detesto la ay, me huele la vida a mí. ¿Voy de los últimos o...? A ver, yo te digo Kaki. A ver, se pega aquí. No, Kaki, hay mucho abajo. Mucho. Vale, pero ¿y delante de mí hay mucha gente también? Sí, también estás como intermedio. Estamos todos encerrados en el mismo lugar, casi. Vale. Entonces, ah, Silly, tiene que ser sí o sí desde el arriba de la escalera, no del segundo. No me siento tan mal. De verdad, qué asco de enredadera. ¿Silly? Dime. Es que lo tienes que hacer desde arriba de la escalera. Ahí, desde ahí. Es muy difícil, pero de abajo nunca vas a llegar. De ahí sí. Ya sé que sí. ¿Te imaginas que entre Chris así nomás, viste, llega tarde, sí, se pasa gane el parkour primero y gana? Y se va, y desaparece, son todos puntos menos yo y se va. Siendo larito, sí. Me va a pasar la noche. Me pasé tu evento por la verga.
¿De dónde está Chris? Ah, ok, ok, ya empezó. Ay. ¡Vamos! Ok, Chris creo que yo que avanza bastante, ¿eh? ¿Te imaginas que deje atrás al bigote? No, no, ni me dejan atrás, pero si solo tengo un checkpoint, no sé, claro, obviamente me dejan atrás. Pero que no. Que no me sale por mucho que lo hago, tío. Y no sé por qué. Ari, ¿viste lo de las placas de presión de oro que te avisaron dónde era? ¿Cómo? ¿Y cómo agarro este checkpoint acá? Pues no me lo tomó. ¿A dónde estoy, Counter? Madre mía. Bueno, ¿cuál? Ahí, ¿eh? Acá, mira. Te mete a mí. Tampoco estoy tan mal. Hay una placa, hay un checkpoint abajo, pero no sé cómo se agarra. No supongo, se puede, ¿no? No, ese no. Ah, qué hijo de puta. ¡Ah! ¡No! No, me dan de comienzo, me quiero cortar un huevo. Paquita, pa' que. Yo no tengo fe, ya. Voy a soñar. Es que no sé hacerlo. Voy a soñar con palos azules. No puedo, ¿eh? No sé hacerlo. You can do it, Silly, you can do it. Me dicen, Chris ni siquiera está en directo. Pero. Solo entró para ganar los $100, sí, sí. ¿Quién no está en directo? Chris. Sí, ¿cómo hago? ¿What? No, Dios, el slime me olvido que es slime, boludo. Ese. ¿What? Bueno, vamos. Se puede. ¿Cómo llego hasta ahí? Le va a poner un bloquecito al inicio, eh. ¿Cómo llego hasta ahí? Para que también tenga oportunidad. Pero, bro, si le estoy dando el shift. No, es que no. ¡Ah! ¡Ay, qué pelotudo! ¡Ay, me caí! No lo entiende. Póngame música. Música parkour, gente. Turururu. No era música de Dream. ¿Qué hace Chris ahí? No me agarró el ¡no! Chico. ¿Pero qué? Bueno, con el bloque más pite me caí. Pizza. Chris, ¿cómo empezó? Esta escalera es mi némesis. No sé lo que habrá desde más, pero esta escalera es mi enemigo seguro. ¿Qué pasa con el chat? Y eso que no viste la siguiente. A ver, ¿quién va primero? ¿Estás hasta acá en la escalera al principio todavía, vos, Silly? Sí, yo sigo en la escalera. Si yo no puedo tenés salir que shiftear, tenés que girar ya y shiftear, tipo. Pero ¿hacia dónde? Es que, a ver, yo estoy en la parte de arriba. Corro hacia allá, hacia la otra columna. Y no me agarro. Ah, tal vez tiene Optifine o algo y no ve cómo pasar esto. Ah, no, me he subido. Está bien. ¡Ay, Dios! Estamos todos en lo mismo, boludo. ¿Están en el vidrio ustedes? No. No. A ver. Yo sigo en el segundo checkpoint, boludo. Voy a hacerlo lento pero seguro, creo, ¿eh? No me la puedo creer. Dani sigue ganando, creo. Te lo juro, si Dani no queda primero, pobrecito, ¿eh? O sea, lleva primero todo el rato. Mira, lo estaba intentando en modo tryhard. No puedo en modo tryhard. No puedo los palos. Conter, te pago para que me saques de aquí, Conter. Sácame de aquí, de los palos, por favor. Ponme un caminito. Estás en los palos azules. Sí, ¿tú dónde estás? En los palos azules. ¿Dónde estás? Ven. ¡No! ¿Aquí? No puedo. Me es humanamente imposible engancharme. Mírame, ya verás. Sí. Tengo la clave. Ay, ¡ah! Me da mucho asco la parte de los vidrios. Amigos, son las cadenas. Como mega, boludo. Lo bueno que hay checkpoint, porque esta parte está muy complicada. Me voy a llorar, me voy a poner a llorar. Es que no soy una mierda el punto. Por lo menos no soy tan malo como el resto. Dijo Shagón que iba a jugar por Serpia, ¿verdad? No puede ser. Sí, creo que sí. Sí, se nota. Recuerdo que dijo Shagone que iba a dejar a Serpia hasta donde llegara y ya después él iba a jugar. ¿Por qué no es remoto? De verdad. Pero ¿por qué no es remoto, tío? Vale, que después jugamos un Fall Guys así te enseño a jugar a eso, boludo. Porque este parkour es una mierda. Oye, es complicado. Sí, eso encanta. Ok, voy a ir como cada vez dejándole más fácil los saltos y todo. No, pará. No, yo soy muy orgulloso. Cuando te deja el salto fácil, sabes que vas re último, boludo. Sabes que no vale ni la pena continuar. ¡La concha de mi madre! Son las personas que no juegan muchísimo.
Control, si me sí, sí, a mí ponme una piedra aquí. Ya he subido dos veces. Ya sé que puedo hacerlo después de 50.000 intentos. Venga, dame una piedra. Eso sí, le pones el ascensor directamente, boludo. Control es el muro de atrás que va viniendo. Si lo ves poniéndote bloques, estás perdido ya. Estás perdido ya. Me da igual perder. ¿Estás control aquí conmigo? ¡Arma el ascensor! ¡Estoy al último! ¡Estoy al último! No, no estás el último, ¿no? ¿No estoy? No, no, el último estoy yo. No me lo puedo creer, soy imbécil. ¡Oh, no! Lo había hecho y he vuelto al checkpoint sin querer. Me voy a beber algo. Me voy a borracharme. Espera, ¿cómo era esto? ¡Uy, mira, amigo! Conter, si me, lleva, si me llevas al final, en el próximo élite te doy toda mi tienda. Creo que no se podía, no, no se podía. ¡No, pobrecito! Va a haber otro élite, la pregunta. ¡Lo recagamos a Dani! Es que ya está. Ya me lío con los dedos, incluso. A ver. Pum, ¡ay, pum. Me duele todo! Vale, no le tengo que dar espacio. Vale, no le tengo que dar espacio. ¡Ay, loco! Soy top 19 del mundo en speedrun de Mario 2. Tengo el poder con esta mierda. A ver. Estoy jugando muy incómodo, ¿eh? ¿Está todo el mundo en las enredaderas? Ponte, ven aquí, ponme una piedra, no. me la suda. ¿Pero qué enredaderas, Kaki? ¿Las azules? Dani pase a un lugar acá. Los palos azules. Te lo pongo. Ah. ¿Está todo? ¡La puta madre! Okay, sí. Voy a poner. Espera, pero primero voy a ayudarlo de atrás a atrás. Está todo el mundo aquí. O sea, lo voy a ayudar primero. Ah, ¿y ahora qué? Lo demás me lo paso, esto no. No me rebotó. Es que el slime block, tengan cuidado, porque si caes muy al borde del slime block, no te rebota. Es una mierda eso. Sin que vean. No me lo paso. No, pobrecito. No. Ay, no. Tío, le di al control en vez de así. Noelia ya ni lo está intentando. Es que se quedó ahí parada. Es que de verdad. ¡Ah! Ya es que me he liado, ya los dedos se me han quedado tontos. De tanto hacer este puto mismo salto 50 veces. A ver si puedo. Voy a probar solo así. ¡Tux! No, no funciona. Ah, pero Farfa, estás segundo, ¿eh? Ah, what the fuck. ¿Y Javi? What the fuck, eso que estás tilteado. ¿Cómo una piedra? Sí, porque el slambok este de mierda, ese no funciona. O sea, el slambok sí, igual sí. Es vanilla eso. Cuando vos saltás tipo así. Muy en el borde, no rebota. ¡Vamos! Bien. ¡No! Amigo, ¿cómo caí? Ahí era una pelotuda de pasar eso. A ver. Vete a los jugadores, a ver. Ah, no tengo a nadie al lado, what the fuck. Nada, para que aquí se puede. Ah, está Dani acá. Sí. Ay, Dios. Voy a sacar a los jugadores porque me estorba. Oh, fuck. Voy a otro canal. A ver. Vale, necesito ser que sea concentración. No me lo creo. Gracias por todos estos mensajes. Es que no me lo creo. Respira, inspira. Aquí. Respira, rompe la mesa. A ver, ¿hay gente por allí? Porque no los veo. Vale, a ver. Gracias por todos estos mensajes. Si lo hice una vez, lo puedo volver. Estoy nerviosa, Y, Ruego y Otto, Puedes, Kaki, Euric, LTSGO. Estoy fucking nervioso, de verdad. No sé por qué me pongo nervioso en un evento de amigos. No sé por qué estoy nervioso en un evento de amigos, de verdad. Todos los eventos me ponen nervioso, todos, literalmente todos.
Vale, concentración. Vale. Vale. Gracias por todos estos. Vale. Vamos, Kaki, yo confío. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. 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 Ok. No puedo, tramposo. Soy humanamente imposible de pasar por allá. Gracias por todos estos. O sea, sigo. Pero Kaki Hot es viernes. Ahora me siento mal. En directo. Es que ya me he quedado tonto. Ya me he quedado tonto. Ya me he quedado tonto. Me caí todo, boludo. Ha entrado un cuervo por la puerta. Gracias por las palabras. Che, papi, ¿alguien pudo pasar la escalera? La mía, la mía. Sí, es una boludez de la mía, boludo. Vamos, Kaki. Vamos. Vale, vale. ¿Vale? 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 Uf. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por todos estos... Vale. Todos empezando bien alegres, bien entusiasmados, ahora se le escucha como é o alma desmoronada. ¿Para qué hago? No sé qué era. No sé por dónde era. ¿Dónde había un checkpoint? ¿Dónde había un checkpoint? No lo he visto, ¿eh? ¿En la miel? Ah, ya me caí. ¿Me tengo que pegar a la miel? La puta madre. Sí, sí, como toma como un tipo de speedrun. Necesito ese checkpoint, amigo, porque me van a sangrar los putos ojos si no me pasa ese checkpoint. ¡Ah! ¡Dios! Pero no como... Despacio. Bro, por favor, por favor. Voy a probar, voy a intentarlo despacio. Bajalo un poco la música. Este es el peor evento que he participado. No puede ser. ¿Qué fue eso, boludo? ¡Qué choreo cuando las live no! Pero... ¡Ahí va! Hola, Danny Boy, estoy en el mismo lugar que tú. Están todos cayendo en el mismo lugar. Todos. Todo el mundo. Mm. Todo el mundo cayéndose en el mismo lugar. ¡Ay, Dios! No me la contestine. Gracias, no sé si es por lado o qué, amigos, pero. Es rechazo. Game mode se arroba caquetronco. Game mode. ¡Ay, quiero ocultarlo! Ahí va. ¿Me pueden poner creativo, por favor? Gracias, yo también quiero. ¡Ah! Está difícil, está difícil. ¿Pero por qué no sube? ¡Qué asco de... Maldito Minecraft y sus enredados! ¡Qué asco de parkour! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco okay, que da puede. Este cerdo! ¡Cero empatía! ¡No! ¡Lo siente! Literalmente, Caquitrón, qué asco que da este cerdo. Qué asco que da este cerdo, eh. Sí, y... se quiere garchar delfines, boludo. Y yo, what the fuck. Lo reíste el lore de los delfines de Caquitrón. Tiene fetiche con los delfines, este cerdo. No hay ningún fetiche, solo los mato. Crimen pasionales. ¡No! No dejo huella. Yo llevo piola. ¡Ah! Lo mismo decía. No, para. ¡Ah! ¡Me estoy empezando a tintear! Les da una noche de amor y pasión y después hay gente muy tinteada, eh. Hay gente tinteada. Vale, vamos allá. Vamos allá, exacto.
tengo que ponerme en sintonía. Gracias por todos estos. Me he hecho daño. Tengo que ponerme en sintonía. Siento el estrés y el enojo de las personas. Me tengo que poner en sintonía. Vale. Me voy a poner en serio. No funciona con música, chat. No funciona. Después de esto no hay un checkpoint más, ¿eh? Uno solo. No puede ser. ¿Después de qué? Encima está re difícil esa escalera de mierda. ¡Dios! Esto me desespera, amigo. ¡Ay! Me quiero morir. Okay. Yo le voy a dar los $100 a Serpe. Si se lo quiere dar Serpe a Shadowne, ya, ya es su decisión. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué va ganando Shadowne? A ver, sí. O sea, no va ganando, pero va empate con Dani y Farfa. Hola, loco. Gana, boludo. Voy a ver quién va cuarto. Ay, no, pero todos van súper atrás. No puedo, amigo, no puedo. Esta escalera me está haciendo la vida imposible. Ok. Música tryhard. There you go. Sepa, Chris, a ver. Chris, creo que va en la parte de salto con Slime, sí, aquí. ¿Cómo voy aquí? Qué asco ese salto con Terra. Tengo que subir al árbol. Sí. ¡Oh! ¡Oh! Me duele el culo. ¡Vamos! ¡Vandal! ¡Ay, Dios! ¡Pero me rebalo! ¡No alcanzo a agarrarme! ¡La concha de madre! ¿Qué le pasa? Compar, me teleportas a donde estaba. Compar, me teleportas. Vandal, yo te ayudo. Espera, que te he parado. ¿Ahí? A ver, adelante. ¿Cómo hago para saltar esto? ¡No te lo puedo creer, hijo de puta! Ya te dejé ahí más adelante. No, pero si estoy. Literal, estoy en el checkpoint. Aquí, aquí. Oye, ¡ay, no! Es que te estoy tipeando a mí. Yo también quiero ayuda. Uy, sí. Espera, a ver. ¿Viste? A ver. Te voy a ayudar, a ver. Salto más pelotudo que perdí, por Dios. Bueno, yo ya sé que he perdido, así que podré chitear hasta la victoria. Así que me retiro. A ver, se diga la mierda. Yo también quiero ayuda, yo también quiero ayuda. No. De nada, Vandal. Gracias. ¡Me un palo! Nuevo tilteo desbloqueado, parkour de Minecraft. Espera, Hasby apenas va aquí, ¿what? A ver, counter. Dime. ¿Puedes venir a chivarme una cosa? A ver, te peca aquí. ¿Dónde voy? Dime. ¿Dónde voy? Ahí, pues mira lo que hace Just Nova. Justo eso, mira. O sea, vale. Mira, tienes que saltar en el slime. Sí. Ir a la miel y hay dos formas de pasarlo. Una yendo por el lateral, otra entrando en el medio de esos dos bloques y saltando después. Ok, lo voy a intentar, vale. A ver, a ver. Es que me sigue corriendo y el momentum me tira de la escalera. Ese es el tema. Ok, ¿elegiste el lado difícil? Esto es muy difícil, ¿no? Y ahora tienes que correr y saltar justo en la esquinita. Como justo al filo del bloque de miel para que te deje saltar. Una llorita, Conter, una llorita, por favor. Adelante. ¡No! Dale el TP, Conter, dale el TP. No, ya estoy pelotudo. Ok, aquí tengo que ayudar de una forma. A ver, este salto es difícil. Dale al TP, Conter, dale al TP, anda. También. Es fácil. TP, Caquetron, Conter. Así de fácil. Voy a estudiar bien esto, porque creo que no tengo que. Si salto así. Creo que es así, ¿eh? Creo que es así. Creo que lo voy agarrando la mano. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Amigo, estoy transpirando como un hijo de puta, ¿eh? No puedo, de verdad, ¿eh?
Ya todo aquí es muy fácil, ¿no? Para comprarme la pampa, por el amor de Dios. Estoy cansando ya de esto. A ver, yo dije que era tilteante. ¡Ay! ¡Ay, otra vez no! Bueno, ¿qué pasó ahí? Siri, ¿estás vivo? ¡Oh! Ah, claro, que yo no estaba diciendo nada. Yo estaba muteado aquí, cagándome en la puta. Sí, 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 yo estoy vivo. ¡No! ¡No! Pero la puta... Ahora estoy muy pelotudo ahora mismo. Ok. ¡Ay! Es que se me cambian los dedos ya. Ya no le di el botón que le tengo que dar. ¿Vos seguís la escalera, Silly? No, no, ya puse lo que es. Pues muy mal, haberme los quitado. Pero sí, te estaba tilteando. Porque ya lo estaba consiguiendo. Más o menos. ¿Por dónde vas, Silly? Por los palos. Yo también, no te preocupes. Otra vez, sí. No, Dios, es que este último tramo, si no lo pasan en 20 minutos, pongo checkpoint. ¿Cuál es el último tramo? En donde está Farfa, Shadowne y Dani. ¡Para, volví atrás! ¡Ay, no! Es que no sé dónde tengo que ir, no hay una puta indicación. ¿Hay que ir por ahí? Farfa, por favor, es muy obvio. He saltado en el bloque de slime y no me ha rebotado. No ¿dónde broma. Ir? Ah, es que si está en la acá, esquina, hay una acá. Flecha, hay una flecha. Ahí vi la flecha. ¡No, no saltó! ¡Dios mío, el slime es una mierda! Por favor, Moshe, que arreglá el puto bloque de mierda que salté bien. Es culpa del bloque del slime. Obviamente no he saltado al caer en el slime. Obviamente no he saltado al caer en el slime. Si caes en la esquina en un slime, no claro, saltas. Claro, si caes en el borde, no rebotás. No rebotás si caes en el borde. Creo que si mantienes el espacio, tampoco rebotas, ¿eh? No, no, si mantienes el espacio te caes, claro, exactamente. ¡Ah! Y si me das $100 de consolidación nada más. Sí, ahorita. Dale, gracias. Ahí te paso cuenta todo. A ver, a Milcar va. Bueno, no, va de inicio. Mira, Conter, mira. Vení, te voy a mostrar algo. No puedo. ¡La puta madre! ¿Qué me está pasando? No. Casi me caigo. Dios, sí, decime, ¿cómo hago para pasar ahí? Está allá arriba, bro, no veo. Me estoy remeando. A ver. TP Yuri. Acá, yo llego hasta acá, ¿no? Ah, sí, sí, es con el... Vete con la miel y tienes que llegar al bloque. ¿Cómo llego ahí? Pero se acaba de llegar Flex. Mira, Flex va ahí. Yo no estoy viendo, ¿eh? Bueno, pero yo no soy Flex, ¿ok? Soy más pobre. Tengo que tomar como nitro. Flex, ve, encima vive jugando parkour. Dale, Nova, dale. Ve, se cae. Okay, claro, voy a tomar y ahora, carrera, voy a tomar para caer en el puto centro tengo que mirar el bloque, porque si no, no sigo para adelante. Y si caigo... No, es que vaya puta mierda. Así no me vale. ¡No! ¡Caí en un checkpoint abajo del todo! ¡No! Mentira. Es que una persona parece que sí le pasó. Sí. ¡Ah, a Vandal le pasó! ¡A Vandal! ¡A Vandal fue! No, tenés que responder rápido. Si están cayendo en el aire, responden rápido porque... Ya me elegí. Puede llegar a pasar, me lo puse a pensar y puede llegar a pasar. ¿Qué hace? No. ¡Ay, la puta madre que me... Oh, voy a cagar encima! Voy. Pobre banda, el tiro. Ok, miren. ¿Y ahora qué hice ahí? Me oculto. Volví sin querer atrás. Estaba yo, falta mucho. Sí, me dijeron, banda. Volví sin querer. ¿Y ahora qué hice ahí? Este iniciado. Ahí voy bien. La risa de Kaski, boludo. ¡Volviste con nosotros! No te ves, mierda, vi oculto. Un video que hace esa risa y dice ¡Kaski ciego! ¡Kaski ciego! Yo lo ganaba, pero es que ya lo había probado, así que sí, tal vez ganaba, pero porque ya sabía todo. ¡Oh! Creo que gana Dani. No, mufalo. No, le paso. Kiricocho. Bienvenido a los fracasados. Le paso corriendo por la derecha, un momento. Yo ya estoy requemado, no puedo pasar Dani, la primera escalera. Es que lo malo de Dani es que no sabe mecánica. ¡No! ¡Me dolió!
dolió mucho ver eso. No, okay. Yo no estoy jugando. Eso que yo tenéis quiero pegar. Vamos. Voy a hacer un evento solo para putearte. Voy a hacer un evento que sea. Conter va a morir, se va a llamar el evento. Y va a ser una Rivals. El que lo mate de la mejor manera se lleva el dinero. Listo. Aquí ay, amigo, ¿cómo hiciste tú? Alguien tiene el tema de Spider-Man de TikTok, el que se llama, el que dice... Conter, el slime, perdón, la miel, ¿la tengo que pasar lento o rápido? Tienes que shiftear para... TikTok. ¡Madre! Ah, tengo que shiftearla, la... Bang, bang, a ver. Dios mío, Dani la tiene súper clara ya. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer un evento de construir. Perdete. Así sé que Conter va a perder y quedarse el último. Voy a hacer un evento de construir una casa. Necesita gente que construya por él, ¿viste? ¡Uy! No, porque va a contratar a alguien para que le diseñe la casa. Pero si ya contrató a alguien, si ya le dijo a todo su chat que le hicieran una casa y hizo el váter, hizo un puto el inodoro que habla. Oye, Denite 3 fue la mejor base que he hecho en mi vida. Si me invitas a mí, no, no fue la mejor base porque no estaba yo para comprobarlo. Si me invitas a mí, haré la mejor casa de todo este. Gracias. También te digo, probablemente fuera la mejor base porque es muy fácil superar la del 1 y del 2. No, mi corazón. Es más, no, yo de regalo de Navidad a Conter ya hice una isla verde con un inodoro, boludo. 3.000 personas, le dice a 3.000 personas, hacerme una casa y la casa y la mejor casa la hago. Y hizo el inodoro que habla. O sea, es que ese es el nivel. Encima, me acuerdo. Me acuerdo cuando le pregunté así, che, ¿de quién es el inodoro? Cuando tenía el mapa ahí en el centro. ¿Cuál inodoro? Me dice esta, la base de acá, toda verde, que tiene un inodoro gigante. Y ya dije, oh, joder, si lo peor es que es verdad. Era el inodoro gigante. Oigan, pobre Vandal está aquí con los demás. ¿Qué es lo difícil aquí? A ver. No puedo, Conter, no puedo. Te van a salir canas verdes, hermano. TPame para traer contenido a mi canal, que es que no puedo, de verdad. Por favor, que no puedo, de verdad. Hurry up, boys. Con la miel no escalo, ¿verdad? No tiro para abajo, sí o sí. Vamos, vamos, vamos. Che, el de la miel, amigo Conter, por favor. ¡Ah! ¿Por qué iban todos tan bien y yo caigo mal? No tiene sentido. No es mi culpa, ustedes apuntaron a un parkour difícil, ¿ok? Se apuntaron a un parkour difícil. No, yo me apunté a parkour. El evento se llamaba parkour. No, es evento difícil. Parkour difícil. Sí, se llama. Literal, le puse parkour difícil. Ah, bueno, no importa, pero me hackearon. Dale, Nova, por favor, no. Dios, ¡puta madre! Creo que les voy a ayudar poco a poco. ¡Yes! Me hacía eso, ya se fue diciendo, ¿sabes qué? No, nah, me caí porque reboté mal, la concha de mi perro. Satanás, hijo de puta. ¿Qué grito? Como el grito de Dragon Ball, el de ¿qué es esta mierda? ¿Quién ha puesto cosas aquí encima? Gracias. No, estas cosas quítalas. No, quita esta mierda, quita esta mierda, no. Vale, el palo. Quiero el palo. ¿Cómo? No. ¡Ah! ¡Que ya me había acostumbrado a los saltos con el palo! Pero ahora es más fácil. ¡Ahora es más difícil! ¡No! Acá está Kaki. Kaki está. Pero si eso le estaba pasando fácil. Si esa parte la estaba pasando fácil. Si es el puto bloque de mierda. Esta parte es muy horrible. No. Kaki. Amigo. Caminalo, Kaki. Sí, es un bloque de ley que está programado por su puta madre. Está programado por lo que hicieron en el juego este. ¿Viste? ¡Qué asco! Bueno, por los de Minecraft. Está programado por los de Minecraft. Sí que se puede tener mayor insulto que decir que han programado a algún programador de Minecraft. Se puede caminar y yo haciendo el tonto. Para, sí, ¿viste? Vos si vos caminás más fácil. Yo haciendo el tonto. Amilcar, ¿por dónde estás? Estoy atrás de todo yo, boludo. Si no sirvo para el parkour. Oh, Dios. Ayúdalo, Conter, dale. No, yo no quiero ayuda, boludo. Yo no estoy llorando. Estoy como ayudando a los que se quedan muy atrás. Amigo, siento que voy a hacer caca cuando aprieto el culo así. Hay un montón de personas ahora con Farfa, Shadowne y Dani. Ahora a ver quién sea la maña. Ahora puede ganar cualquiera, Ya llegó el tryhard de Hasbok. Yo creo que Hasbok iba a ser como pan comido para él, porque siempre hace parkour. He superado a Vandal, eso es lo que cuenta. ¿Quién está con los otros chicos?
Hay muchos están, hombres. Hasbig, Exo, Mago, vale. Stylus. ¿Cómo? ¿What? Mago llegó ahí tan ¿What? Rápido. What? Estaba al lado mío él. Mirá, llegó a Milcar. Sí, a Milcar. Sí, ¿cómo pasó esto, boludo? Vale. Tenés que tomar un poco de ventaja de ventaja de corrida de antes y saltar justo al límite. Es cuestión de precisión nomás. Es re complicado. No, pero ya está, ya estoy enganchado acá en el slime block, boludo. ¿Puedo ver un checkpoint aquí, por favor? Claro, ahí está el tema. Tenés que tomar como un PC de corrida. Que va con Cherry. Vamos, Kaki, nosotros podemos, hermano. Siguiente veto, un Will Battle. Un Will Battle. Vamos, Will Battle. Sí, el Will Battle va a estar muy bien. No me va a hacer. No, ¿por qué? Conti no juega porque Winu. Y vamos a poner a Counter en el centro del Bull Battle. Vamos a poner en el centro para que todos lo no. miremos. Te juro. Y va a salir el primero a la pizarra. Todo el día Constantino, construir. Constantino, sal a la pizarra. Constantino, enséñanos tu dibujo. Enséñanos tu dibujo. Te lo juro. Me veo tutoriales de Bobby. Enséñanos tu dibujo, Constantino. A ver qué has dibujado hoy. Una mierda, he dibujado una mierda. Vamos, Silly, vamos, Silly, tú puedes. A ver, ¿qué hago? ¿Qué Quita hago? La cámara, me estoy echando un cigarro. Yo ya estoy en modo esto de cine. ¿Dónde yo ya estoy en modo esto de cine? ¡Oh! No, me por choqué. Favor, Dani. Tú tienes que ganar esto, ya. Llevas como 20 intentos. ¿Dónde estás, Vandal? Oh, ¿qué haces esto? Se ve en tus contos. ¡Vandal! ¡Ya llora, boludo! ¿Cómo mierda lo paso? Haceme caso, Mika. Toma un poco de ventaja, aunque estés en el coso. Aguanta, hazlo yo. Te doy un poquito. Despacio, más despacio, palos. Vandalo, ¿dónde estás? Estoy en es que no salto, no después, saltar, de, la, no después de la seta con miel. Sí. La he pasado, porque he tenido que empezar de nuevo. La has pasado, vale. ¿Dónde estás? He sisteado en la cuerda, estoy, he sisteado. No, no he sisteado en la estoy cuerda. Estoy más adelante. Esto. A ver. Literal, o sea, estoy por el camino de. Por el camino de ¡vamos! ¡Gana Dani! De no, cadenas. No lo va a ganar. Que pierda, que pierda. Control, por favor. Se puede. Creo que va a ganar, control, que el SIF es el control, que mi SIF es el control. ¡Ey, GG! Pégale, pégale que se caiga. Alejate de la pared. Oh, vale, posición 1 y 2, posición 1 y 2, dale. Dani, boy. Ahí voy. Uy, esto va súper. Es que se lo super merecía, se lo super merecía. La pregunta es, ¿qué hace Farfa? Está muteado, está retraído. Ahora menciona a Bob, me acabo de dar cuenta de que estaba confundiendo a Conter con Bob y Jajaja. ¡Qué puta! ¡Amigo! ¡Sigo en la misma party! ¡Estoy todo re chivado! ¡No sé por qué tengo tanto calor! ¡Pobre, pobrecito! ¡Pobrecito, Farfa! ¡Sigue en la misma parte! ¡Pobrecito, de verdad! ¡Puta la madre que nos parió! ¿Están todos en la última parte? A ver, para mí no, boludo, ¿qué pasa todo el online todavía? Estamos casi a punto de llegar. Ah, hay varios igual acá. Gracias por todos estos días. Dale, si gana, si no, si no puedo. Ganó el que merecía ganar. Estoy feliz. No puedo, boludo, no puedo, no puedo. No, porque no gané yo. ¡Hola! ¡Me metí una serpiente buenísimo! ¡No estás intentando! Vale. Me da muchísimo asco. Vamos, pibe, no iría con él. Conte, al final. Un mapa nuevo, dale. Un mapa nuevo. Dale, Conte. 400, bueno, dale, lo paga todo. Señores, boludo. Después de esto se viene el servidor de GTA. Vamos a rolear, gente. No vuelva a tocar. ¡Vaya con un palo! Está repiteado. ¿What? Ah. No, yo donde estoy no hay nadie, amigo, ya. Estoy solo, amigo, acá no hay chance. ¡Va! ¡Ay, dale! Con Ter Y, ¿cuánto gana Elk, Masi Hakaido, AH y Mr. Dito si gana? No puedo, chat, de verdad. No sé ni qué tenía que hacer. O sea, supongo que ir por la miel, ¿no? Pero. No puedo, de verdad, ¿eh? No puedo, de verdad. Me siento súper mal. Me siento fatal. Me siento muy mal. Me siento como que he perdido un montón de tiempo. ¿Qué hacen las palancas estas? No nos han explicado nada. O solo es marcar el camino. Solo nos indica el camino. Yo voy a seguir puteando ese bloque slime, loco. No sé ustedes, pero yo le voy a seguir echando la culpa a lo que es slime. ¡Me picó un mosquito! ¡Ay! ¡Hijo de puta! Nerfeadox.
No puedo pasar de acá, okay. Hay un mosquito, boludo, la concha su madre. Ay, ya está, amigo. Me transpira la mano, el culo, todo. A mí pero... también, estoy chivado, boludo. En mi vida chivé tanto jugando Minecraft, boludo. No me lo creo. ¿Y el agua? ¿What? ¿Y el agua? ¿Qué hago con el agua? Ok, se puede. ¿Ya pasaste? Se puede. ¿Kaki? ¿Qué? ¿Ya pasaste de ahí? Sí, estoy... ¿Cómo pasaste la de la miel? Yo qué sé, no lo sé. Me he tirado y me he caído justo donde tocaba. No sé, yo llevo 20 minutos saltando en la miel. Llega un punto de mi vida donde me duele el culo. ¡Ah! ¡Al fin! ¡La concha de mi madre! ¿Lo lograste? Al fin lo pasé. Bueno, no te creía. Vale, a ver. ¿Y esto? Vale. ¡No! ¡Pero por qué me caigo, coño! ¿Cómo pasas esto, boludo? ¿En cuál está? ¡Ay, un mosquito picándome! ¡Sácatela! El mosquito, no vas a ganar hoy. El mosquito, no vas a ganar hoy. Hay mosquito, no. Encima. ¿Dónde está el checkpoint este, boludo? No lo veo. ¿Vale? ¡Puta la madre que! No hay chance, amigo, ya está. Me rendí, amigos. Me voy a jugar al teto, weón. No. ¿Y ahora? Seguí por ahí, salta la escalera. Acá. Eso, Tuki, eso. Tuki. ¿Cómo me ves, hijo de pu? Porque te puse para. ¿Qué hice? Fuiste bien atrás del bloque de la escalera y llegás. ¡Eh! Pero que le di atrás, gente, que le di atrás, que no. ¿Dónde está Silvia? Que no me puedo enganchar en la puta cuerda después del bloque ese. No puedo. Si ya los palos los hacía. Si los palos los hacía. Soy de los últimos, ok. Oh, Dios, amigo. Sí, yo estoy de los últimos. No hay chance, boludo. Yo también. Bueno, hace 10 grados y voy a estar transpirando como un gordo tetudo, boludo. ¿10 grados? Qué envidia me das. Invernito. Ya estoy pelotudo, ya tengo un... Es que veo que hacen algo sí. Muy raro. Ok. Ojalá, pero es que cuando llego a la diana... ¡No! ¡Me caí! Ay, mamá, mira, tranquilidad. Voy a ponerme música. No, pero es que no puede ser. Dios mío. Hasta que lo parió, no veo nada. Me puse música de presión. ¿Ha terminado? Por si carreo. ¿El evento ha terminado ya? Sí. No. ¿Qué dices? Quedan lugares todavía. Quedan dos lugares aún, sí. Si te sirven entonces, 50 o le doy hacia 59, atrás. Entonces hay una oportunidad. Hay dos oportunidades. No, la puta madre. Hay dos oportunidades más. Ya hablé con el ganador y dijo que fue el parkour más fácil que ha jugado. ¡Dala! Me chupé la dos cobras, agarro seco ese. Me lo dijo. Bueno, va. Son todos profesionales del juego acá, amigo. No, pero es que... A ver, dijo que jugaba mucho parkour antes. Y se notó. Es que era muy fluido como su perspectiva. ¿Para qué invitas pros? Lo siento, era más fácil de la semana, pete del orto. Le faltó decir. ¡No! ¡Me caigo! Vale, tengo una duda para el maestro de parkour aquí presente. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí en la caída de miel? Eso soy yo. ¿Qué caída de miel? ¿Dónde está? Yo soy el maestro del parkour, ¿no? Eres tú. Ah, mira, Vandal, desactiva la brújula, me vas a ver. A ver. Ok, ¿listo? Ah, te caíste. No pasa nada, ya. Me caí. ¿En qué mil estás? Oye, otra vez te digo. ¿En qué mil estás, Vandal? En la... Pasé la serpiente. Ah, no, me la paso. ¿Qué serpiente, tío? ¿Cómo hace para pasar esto? ¿Alguien más que se ha tilteado? Parece que él...
Nadie más se ha tilteado. ¿Cómo puedes pensar eso? Hay unos cuantos que ya se tiltearon y ya salieron, ¿eh? ¿Se han salido? Un montón, ¿eh? A ver, Hasbik. Che, Hasbik todavía no se fue, che. Que se vaya nomás si quiere. A todo esto, Sepia ha dado un exoso. Ah, vale. Desisto, vale. Voy tranquilito. Vale. Voy tranquilito. Vale. Desisto en tryhardear. ¿Qué demonios se hace con el agua? ¿Cómo les puedo ayudar aquí en las lianas? ¿Qué demonios se hace con el agua? No, primero ayúdame con la de Amiel. Llevo media hora, Contor, por favor. ¿Qué demonios se hace con el agua? ¿Qué agua? Más adelante hay cubos de agua. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Hay que ponerle una chubina al viejo. Tranquilo, viejo. Papi trajo el cemento. ¿Qué hay cristal aquí? Lo acabo de ver ahora. No me lo puedo creer. Ya está, amigo. Ya está. Conte, dame los 50 dólares míos. ¿Qué hay fucking cristal? Lo trajo casi. Vale. ¿No pasaste, o sea, pero qué, de qué, o sea, no pasaste la serpiente y dices que hay cristal? Ay, no puedo con todos los jugadores acá. ¿Pero qué es la entonces, serpiente? Entonces sí que has pasado la serpiente. ¿Lo puedes ocultar, amiga? Ah, que eso es una serpiente. Sí, ya sé, pero... Ah, la acabo de ver ahora. Es que más adelante hay agua. Tengo a como 10 monos atrás mío. Sí, hay agua. No, me lo puedo miro creer. Para atrás y sumo una banda y hay gente todavía. Albi segundo. Dale, no me lo digas eso. Y Chris, a ver. Chris ya está allá. ¿Cómo? No, Chris. No, le falta un montón. Pero está por ahí. Ah, what the fuck, Chris se fue por arriba. Yo también. Se fue por. Es que ahí no puedes ir, creo, Yo estoy todo el rato. Está Chris ahorita. Yo estoy todo el rato yendo hacia arriba, por arriba. Porque te vas a caer. No, pero Chris se fue por los bloques de arriba y cuando caigas. Sí, es eso, que la banda no soporta. Acá. Counter, vení, por favor, Counter. ¿What? No sé. Counter, ¿qué pasa? Ah, mira. Parir. Mira, te lo explico. A ver. No te veo. ¿Cómo estás? Ah, ahí estás. Acá. Ok, es saltar. Sí. Ajá. Y luego aquí puedes hacerlo de varias formas. Lo principal es no chocarte con ese cristal y hacerle así, mira. ¿Qué? Así vas bajando. Y luego por aquí y tienes que dar este bloque morado. Igual tanque que me caían, amigo. Nah. Bueno, ya después de ahí puedes hacer parkour en. Oh, Counter, yo te invoco, Counter. Estoy aquí, Cristal. Él le da el palo sin querer, me voy. Counter. Ah, mira. A ver. Mira, aquí tengo que tienes que bajar hasta acá, mira. Al bloque de oro, ¿no? Ah, el yo bloque estoy. De aquí abajo, yo estoy yendo el morado. Yo estoy yendo otro rato por arriba. ¿Cómo llego hasta ahí, boludo? Ah. Mira, por ejemplo, él yo creo que ya no se lo pasa. Okay, voy. Pero voy a ayudar un poquito más. A ver, aquí. Es que aquí sí es complicado, ¿eh? Igual les pongo ¿cómo esto. ¿Cómo hace? Ay, Dios. Ok, se va haciendo más fácil cada vez. ¡No! Digo. Dios. ¿Pudiste, por favor? Pero amigo, aquí. No, hay un montón de gente acá que no puede. ¿A quién chota se lo ocurrió este salto? Es una mierda, ni siquiera es divertido, ni siquiera es como. Uff, como el salto de hielo, ¿entendés? El salto de hielo tiene algo de sentido. Este es aburrido, es una mierda, es frustrante. Coincidimos que el evento no es muy bueno. Mira, encima el shifteo me anda. El sprint me anda. Coincidimos que el evento no es lo que se esperaba. Coincidimos, vale. Rebardero, yo estoy dando mi feedback en vivo y yo estoy sintiendo estas cosas, o sea, ya no quiero jugar más. No me hagas hilo. ¿No quieres una Barbie también, maricón? Vamos, aún hay dos sitios más. Ok, a ver. Counter. Amigo, requiero de tu ayuda, Counter, requiero de tu ayuda. ¿Cómo? Dime. ¡Oh, no! Estoy viendo a cierto pelo hacerlo, ¿eh? Ah, pues sí, así es. Ahí estás. Es simplemente ir a esta tercera columna e ir hasta el bloque morado. O sea, aquí. Hasta aquí. Ahí, vale, okay. Vale. Hasta okay. Aquí. Ahí sí. Conte, pasar los 20 minutos. Y no ahora, sé. Suerte con los cristales. Ostras, los cristales. Míralos. Los cristales. Me he caído yo en ellos. ¡Oh! Amigos, ustedes están en la parte divertida del parkour. ¡Oh! ¡Sí! Me volví a caer.
Voy a llorar, voy a llorar. Yo no paso de aquí. Yo no paso de aquí. ¡No! Me he caído. Me has asustado, tío. Y me he caído. Y que me he caído. El bloque de slime no ha saltado. No, el bloque de slime tiene como el orto. Tenés que calcularla mucho esa. Había llegado. Amigo, mejor me voy a ver un partido del DF, me voy a la mierda. Conter, mirá, voy a saltar por, por mis propios métodos. Vení, vení, mira, ya he echado por el boca. Estoy estúpido y no puedo saltar esta hora. Estoy estúpido y no puedo saltar eso que es una estupidez. Robando, como siempre. Ahí está, mira. Pero qué mierda. Mira esto, Conter, eh. Despensa y inmundicia. Pongan música épica. Se va a caer, se va a caer. Mañana a Villa. No, ¿dónde vas? Ay, no, pará, 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 pará. Ah, que dejé de slime. ¿Crees que va a subir así? Ni de puta broma, eh. No, 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 no subo, subo. Pero sería épico, sería épico. Rica cola de fe. Vale, vale, vale. No entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. No, siguen aquí. Esperen. Vale. Mantengo un defensa pero e inmundicia. Ah, bueno, estás retóxico, de compa. hoy me levanté re hater, te faltó un chico. Ay, yo te cargando un poquito, no va. No. Un poquito, no va. ¡Ah! Me caí de nuevo. Chat, no puedo. Chat, no puedo. Tenía la esperanza de ganar, eh. ¿Se pueden activar hitboxes? ¿Cómo se activan los hitboxes? No, no funciona. No puedo, chat. Es que no puedo, de verdad. No puedo. Es que no puedo. Yo venía con la esperanza. Venía con la esperanza de hacerlo bien. Me he entrenado y todo. Me he entrenado. Me he entrenado. En mi casa. Yo solo. Para este día. Sale a ver Creeper en casa. No. Gracias por todo esto. Kaki, believe me who believe in you who believe in the One Piece. Yo no creo mucho, ¿eh? Yo no creo mucho, la verdad. Vale. Vale. Esto es fácil. Solo estira para adelante y ya está. Vale. Habéis visto que me he caído encima, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? No lo quería, pero bueno. Yo le había agarrado la mano. Para, lo agarré. Silly es como el... No, Silly... Silly es como la viejita que iba en el semáforo y se molesta, ¿sabes? No, 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 no. Es el viejo que quiere participar en cosas de pendejo. ¿Viste cómo es? Sí, 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 sí. ¡Viejo las bolas! Sí, 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 sí. ¿Cómo? A ver. Así le tuvo boomer. Che, ¿cómo mierda agarro esto? Señor, necesita ayuda. ¡No, déjame! Le ayuda a cruzar, señor. ¡Déjame en paz! Sí, sí, sí. ¡Hijo de todavía, pendejo, ojo de puta! ¿Cómo mierda hago? ¡Ay, Dios! ¡Pero el slime! ¿Tenés que llegar hasta el último? ¡No, el slime! ¡Veo, Kaki, que te ha ensinado esa canción que tanto te busca, esa que dais! Never gonna give you up. Esa misma. ¿Estás en el que tenés que saltar desde el slime hasta la madera azul con carteles? Sí. Ay, no, está rato. Wey. Tenés que saltar bien en el borde. Tenés que correr y saltar en el borde. De nada, Mauro, de nada. Ponemos chip. No, chip, no, chip, no. Cuéntame, no sabía lo que es un trupo para llegar acá. Lo ha mejorado. Me caí como un pete. ¡Puta madre! Lo ha mejorado, lo ha mejorado. Sí. Tarra atrás. Llevas 70 años jugando este juego. La puta que te reparió. Al saltar no avances tanto, frena un poco al final, por eso te caes, es fácil una vez lo controlas. Pero entonces no se puede el shift. No se puede con shift. En la puntita del cristal no se puede con shift. No shifteo. Entonces. Ahí no se puede shiftear. No. No se puede. Vale.
Está el otro ahí arriba, ya está el Shunova y el otro. ¿Cómo mierda hicieron? Ayuda. Están re arriba ustedes, amigo. Yo estoy como en el principio. Quiero sacar ahora. ¡Qué asco me da! Vale, vale. Gracias por todo. Es que ellos no estuvieron tanto tiempo atascados acá como lo estoy yo. Pero como saltas tanto te caes del bloque, vale. Piensa que es uno fino, frena un poco al final, recuerda. Vale. Me cayó. Las palabras de Cepillo me dan poder. Las palabras de Cepillo me dan poder. Creo que voy a levantarme y tomar algo porque después te... La experiencia del sufrimiento está hablando el lagarto. ¡Experiencia! ¿Es verdad? ¡No me jodas la experiencia, por favor! ¡Me lo estoy pasando muy bien! No, sí, 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 la verdad que... Sí, le necesitas una... ¡Pobre viejito! Ya se le cae la dentadura cuando habla. ¡Viejito, las pelotas! Necesitas una tila, ¿eh? La experiencia, dice el lagarto seco. ¿Cómo? Amigo, estoy... ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, Counter! ¡Gracias! Ponemos un checkpoint acá, Counter. Ah, vale. ¿Cómo? ¡Ah! Vale. ¡Oh! ¡Nice! Perfecto, gracias por mejorar el cristal. ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, me caigo! Me caí. Ah, no, sigo vivo. Counter, ¿acá tengo que sprintar o caminar? Ya despegué los huevos de la silla. Ahí en el salto del agua tienes que sprintar hacia enfrente. En el salto, o sea, pero justo en la esquina. Ay, Dios. He visto. Mira, Kaki, espera, Kaki. No hagas nada, No hago nada. De nada, bro. Gracias, Counter, gracias. Dale, pon otro checkpoint. Counter se tarda atrás. Ya puse otro checkpoint. ¿A dónde? ¿Dónde? Voy a ganar. A ver, hay uno arriba, Kaki, pero por si acaso no confía mucho en ti. Confía. ¿Dónde pusiste checkpoint, Counter? Confía, que esto ya está, ¿eh? Ahí está. Ah, mira dónde lo puse. Espera, no agarraste checkpoint, Kaki. Hubiera sido la hostia caerte y darle al checkpoint XDD. Si saben cómo me pongo, pa' que me pitan. Me caí solo y la puta que me parió. Che, qué juego de mierda el Minecraft, ¿no? Uf. ¡Ah! Me pegamos un tiro, tengo, amigo. Amigos. Si tienen clips buenos de otras personas cuando se molestan o insultan o algo, me lo pasan por Discord, por favor, que los quiero reaccionar. No, bueno. Sí, okay. Voy a otro canal a ver qué opinan. Ahora vuelvo, amigo. Que así se cae de risa de la desgracia de los demás. Bueno, está bien, boludo. Qué triste. ¿Dónde está el otro checkpoint que dijo? Que no lo veo. No, mirá dónde puso el checkpoint. No llegué ahí todavía. Bueno, no sé ni por qué le doy a... Ah, me pica el ojo encima. Oh, ya entiendo. Ya entiendo el agua. Encima me pica el ojo. ¡Ay, llegué! Pero no le des. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Aurino, ahora tenés que honrarte, amén. Ah. ¿Y Amilcar, por dónde vas, pa? Por, no sé, qué sé yo. Estoy escuchando música italiana, boludo. ¿Pero por qué no rebota? ¿Por qué no rebota con el... ¡Ah! Se cayó, hijo de puta. Oh, fuck. De verdad. Encima yo tengo que madrugar porque me voy a tatuar y no puedo capar esto. ¿Qué te vas a tatuar? Me voy a tatuar un copo de nieve. ¿Un cocodrilo? Y un copo de nieve. Un cocodrilo. Oh. Y una runa en el dedo. No. No, para, ¿cómo es esto? Para invocar al diablo. Hay como una... Para invocar el demonio. Es muy raro esto. ¿Qué tenés que rebotar y chocar contra la pared? ¿Eh? Mola. Se largó a llover, la puta que me parió. Este tipo ¡no! Poderino. Se me ha volado el techo, amigo. Che, ¿alguien que llegó hasta después de la del agua? Que hay como rebotar, hay una pared de cosas. ¿Qué hay que hacer, rebotar o qué? Voy a llegar al estudio súper dormido. Tatúenme. Tatúenme, que me duermo aquí. Tatúenme, ya me da igual. Pasé el parkour. Che. ¡No! ¡Me moría! ¡Qué asco de...! ¡Qué asco! ¿A dónde te lo vas a tatuar? En la mano y en el dedo. ¿En la mano? ¡Oh, Dios mío, cómo duele! ¡Qué guapo! Sí, pero duele un montón. ¡Ah! No, pero es un poco de... Vale. Es un poco de nieve chiquito. ¿Qué, chiquito? ¿Qué es esto de la miel? ¿Qué tengo que hacer? Vale. ¿Va a haber foto después o...? Sí. ¿O imaginación nomás? No, sí. ¡Ah! Ah.
En el dedo. Un consejo, en la muñeca nunca te haga uno, porque ya tengo uno casi en la muñeca. ¡Soy un genio! ¡Wow! O no, que duele. Casi tengo en la muñeca uno, casi. Ay, da igual, da igual. ¿Por qué casi? Tengo. Que tengo uno rozando la muñeca. Pero duele o no. No. Es esta mierda. Pero yo a la muñeca. ¡No! ¡Me caí pasando! ¡No, amigo! Estoy transpirando tanto que siento que me voy a cagar encima del calor. ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Gracias por todos estos días! ¡No! Ya tenemos forma de doxiar a Kaki. Nos fijamos por su tatu. No vais a encontrar nunca porque no salgo de casa nunca. Estoy acercándome. Come on, pasé las lianitas estas que están como... pegadas una a la otra. Sí. Que es como una subidita. Super fácil. Ah, acá estás. Vas a odiar, ¿eh? Odiar, Vandal, este slime, block. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah, te veo! ¡Te veo! ¡Os veo a ti, Yurita! ¡Veo! ¡Yurita! ¡Te veo! ¡Veo! ¡Yuri! ¡Aquí, Yurita! Mire, 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 les voy a enseñar un truco, Mire, mire, mire. A ver. Atentos, ¿eh? A ver. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Miren, ¡hola, Vandal! Aguante, 3, sí. 2, 1. ¡Ay, casi! ¡No! ¡Lo hizo! Pues si lo estoy haciendo. ¡Decite! ¡Sí! ¡Oh! ¡Lo hizo! ¿Cómo hice eso? Salta en el centro Hacer exactamente lo mismo que él. XD. Vale. Lo hice de nuevo. Sí, pasé, tengo checkpoint. Vamos, chavales. Esconder jugadores. ¡Ah! Me caí. A mí no me funciona el salto. ¡La concha de mi madre! Me caí, llegué, me caí. Vale. Ey, pero ¿cómo hacen este salto? ¿Hay que tomar impulso o qué? Es como que lo hacen muy rápido. Dios. No, no, ey, esto es imposible, amigo. ¿Cómo hacen? Ah, ahí tienen que tomar impulso desde antes. ¿Vale? Ay, eso no vale. ¿Vale? 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 Acá estoy en el hielo, muchachos. Llega el hielo. No puede ser. ¿Y desde el anterior? ¿Podría? No puede ser que sea una persona tan, tan fracasada en esto, de verdad. Amigo. ¿Dónde estoy? Hey. ¿Narnia? ¿Dónde está León, la bruja y el ropero? Vale. Vale, vale, vale. ¿Por qué hay una persona con la skin de bruja? Llegué a donde estás, Farfa, amigo, no hay chance. Vale, vale. Checkpoint. Vale, ok. Lo tengo que hacer así. Tengo que eliminar a todos los jugadores del frente. Ay, para, amigo, ¿cómo haces este salto aquí? ¡Ay, lo logré! ¿What? Ah, el hielo. ¿What? ¡No! ¿Cómo hacen eso? No, amigo, pará, ya está. El hielo. Me rendí, muchacho. Fuck el hielo. Fuck el hielo. Fuck el hielo. Estoy transpirando tanto, amigo. Vale, vale, vale. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. ¿Qué? No, no va, la puta madre, no va. Ahora me quedan $25 para comprarme la pampa, amigo. Esos $25, no aún tengo fe. Chupetín ahora. Aún tengo fe en esos 25. Aún tengo fe en esos $25. Algo es algo. No, no, amigo, no se puede. Ya sé por qué está trabado el otro cabo, boludo. No se puede acá, es imposible, amigo. Tenés que tener un impulso gigante desde antes para poder dar la vuelta rápido al mouse. Pero... no, 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 no se puede, amigo. Bueno, ¿están todos acá? Sí, amigo. No ya entendí por qué están tan todos acá. No puede ser tan y sí, trabado, amigo, está todo el mundo trabado. ¿Pero querés ver cómo lo pasó? No puede ser tan fucking retrasado. ¿Me está viendo, pa? A mí lo que me tira es el momento, a veces. Tipo... de la aceleración que te queda del... ¿Dónde estás tú, Barba? En el último tramo. ¡Ah! Tengo un truco. Subite la sensibilidad, compa. No, pero no es el. No es girar el mouse igual, eh. Puta que lo parió. Me casa. Es hacking. Está hackeando. La puta que me reparió, ahora no llego. ¡Qué mierda! Es el momentum. Es el momentum que te queda de. Porque yo giro bien el mouse, eh. No tengo muy, muy poca sensibilidad como tienen todos. Vale, yo uso 400 de sensibilidad. Viper speed. Se tenga que ver hacia arriba. Listo, 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 listo. ¿Lo pasaste, hijo de puta?
Tengo que estar, tengo que estar tranquilo. Tengo que estar tranquilo. Si no estoy tranquilo, sale mal. Me caí, amigo. Llegué, me caí. No, amigo, soy un pelotudo. Soy de la yo lo había logrado y reinicié porque ya tengo la memoria muscular así, boludo. Amigo, es que subí hasta arriba y seguí de largo. La puta madre, no. Me quiero morir. ¡Oh! No, ¿qué? Amigo. Ok, ok, ok. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Qué pasa por ahí? Oye, no. El slime va a rebotar 3 veces seguida porque quiero romper una ventana. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Sabes el slime? En la escalera, en la pared esa. La rama. Ah, bueno, tenés que ir bajando, bajando a poquito hasta que... No, ostras. El tema es que salto al slime y no reboto, boludo. Uf, esa salto. Y capaz está muy gordo. ¡La puta madre! Joda. Estoy, pero tampoco la paga, boludo. No. Uf, ese salto. No, sí, fíjate, boludo. Ahora rato. ¡Ay, Dios! Yo, muchachos, me voy convaleciente. El parkour ha podido conmigo. Voy al médico. ¡Otra vez, boludo! ¡Otra vez no me roto! Estoy enfermo. me he hecho daño en el oído. ¿Cómo? No, ¿en serio? Sí, ve al médico. Nada, pero estoy... O sea, me he puesto mal. Ah, bueno. No, el parkour, no el parkour. Así que... Andá descansado, boludo. ¡No, Farfar! ¡Sí! Espero que puedan ganar. Yo o que al menos salgan de la zona en la que estáis. Yo me quedo. Yo me quedo. Deseame no ir al doctor. Farfar, creo que le agarré el truco, amigo. Yo me quedo. Pegate bien a la izquierda, amigo. Yo hasta final. A la izquierda. Yo hasta final. Yo ya sé, sí, viene a la izquierda del bloque antes de saltar y saltás. Pero después. No, o sea, yo. La vuelta. Lo que me pasa es que me quita. Yo me alcanzo a agarrar y me caigo porque el momentum, la aceleración del salto me resbala de la escalera. Claro. Pero es tan difícil donde están. Puta que me resparió. Sí, Faray, es tan difícil que tengo ganas de tirarme un pedo que saca escaleras de mi culo, boludo. Yo te juro, quiero volver. Estoy hace horas acá. O sea, quiero volver al inicio del parkour para divertirme. No, lo había hecho. Y hace horas, boludo. Y le he dado al palo como un tonto. Ay, quiero que me saquen la escalera del ojete. Llorar, boludo. ¿Siri? Ahora es cuando. Llego. ¿Siri? Sí, se retiró. Murió. Chillando en su cuarto. Murió. Estoy aquí. No, estoy bien, estoy muy bien. Estoy muy bien. Se nota. Estoy muy bien, matado. ¿Te has tomado la atención, Cine? Menos. ¿Qué pasa si acordate. No pego el palo? Banda. No. Ah, no. ¡Ah! No me sale, amigo. ¿What? ¿Para qué hago? No, ya está, amigo. No hay chance. Ya no llego ahora. Es como que ya se me pasó el hype ese y ahora no. Yo estoy... ¿El qué? ¿Te pasó el qué? El hype de intentar pasármelo, hermano. Listo, y eso de recién. Ahí lo que me está pasando a mí ahora. No sé qué me pasa en la torre de agua. No, no puedo avanzar a la siguiente torrecita de agua. Que es una gilipollez, pero no sé por qué no me sale. No me lo puedo creer. Silly, es como la última torre de agua. Tenés que... ¿Pudiste? Tipo cuando saltás. Sí, está en la parte del slime. Mira. Guarda, no te caigas ahí, amigo, como me caí yo. Ya, sí lo sé, pero no me sale. Sí, o sea, sé la teoría, pero no me sale. Yo me caí en la del slime, amigo, me quiere matar. Oh, ¿cómo hago esto? ¡No, hay velas! ¡Lo dije! ¡Conter, poneme un checkpoint, hijo de puta! Sale Gran México para... No, cuando salta... ¡No! ¡No quiero jugar más! ¿Viste que te dije? ¡Me caí! ¡Hay un parkour de velas, boludo! ¡Hay un parkour de velas! Encima esas velas rosadas de mierda que no las veo por el resultado que manejo. ¿Qué le pedí al psicólogo a Conter? Tipo, la pagan. ¿Qué? Poneme una plataforma mínimo para subirme a la vela, hijo de puta. Si no me pones un chip, en mínimo una plataforma. Como para empezar a saltar en las velas, viste. Que no creo que sea tan difícil, pero... Nada, salir del agua y caer en una vela es complicado, eso es complicado. Amigo, no sé si a alguien más le pasa, pero como que aprieta las piernas o el brazo cuando salta. ¿Yo? Sí, soy yo. Yo giro todo el cuerpo. O muevo la cabeza, amigo. ¡Ay! Yo muevo la cabeza. Yo giro el cuerpo sobre mí mismo y parezco una serpiente. Sí.
Ya, oye, oh, sí, como si una como, gana de una vela en el orto. Como si el personaje fuera yo. Como todo hincha de Defensa y Justicia. Mira. Como le gusta lo de River, boludo. No entendía nada. Nada que ver. Y está el chiste. ¡Concha! Bueno, ok. Bien. Tengo la solución. Jódete, Mr. Blue Sky, Farfa. Te va a representar muy bien tu momento. Ahora mismo entiendo la canción que estoy escuchando más que mi nunca. Más que nunca. Yo estoy escuchando la hinchada de Defensa y Justicia de Fútbol. Estoy escuchando In The End, de Linkin Park. Todo una, todo una. Al sofá. Atrae soja, haga sofá. Pero In The End no sirve para una puta mierda. Yo pensé que decía anda al sofá de Miguel. Todo una. Entonces vive para el mago. Anda al sofá. Yo tengo el tema de Dream hace 3 horas, boludo. Ya se le va a acabar la reproducción que decís con eso. Ya se me acabó, boludo. ¡No! Tengo que girar el mouse. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¿Qué le ha dado a realizar más, amigo? ¿Me puedo dedicar, no sé, a jugar al Tetris, amigo? Prefiero jugar antes que esta mierda. Mucho más el Tetris, boludo, te juro. ¿Sale competencia el Tetris? Mala, mala. El ganador se lleva. Recomiendo el tema. Mientras los cae. Escuchó un ataque 77. Ahí está, listo. Okay. Áspero. ¡No! ¡Reinicié! ¡Ja, ja! ¡Qué terrible, forro! ¡Otra vez! ¡Había pasado! ¡Ja, ja, qué tonto! ¡Sí, boludo! ¡Ja, ja, qué tonto! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, qué tonto! Le doy a reiniciar como un simio. O sea, porque en mi cabeza digo, ah, ya he fallado. Pero... En mi cabeza es he fallado, le voy a dar. Ahora no me sale, tío. Vale. Esto es muy difícil. Chat, esto es muy difícil. Quítate el palo, ¿no? Porque puedo caer encima de un checkpoint que esté abajo. Oh, creo que lo había hecho. No voy a quitarme el palo, Sin querer puedo caer a un checkpoint abajo. Este salto es horrible. Pero, ¿cómo? Es que aún no lo pillo. Que a veces me engancho y a veces no. No. No puedo hacerlo suave. Todo de una. Todo de una, sin parar. Lo había hecho. Estoy como... como asqueado de la vida. No te mueras, hermano. ¡Tranquilo! ¿Primera vez? ¿Dos? Creo que me salió. El 9 de octubre viene la más gratis a mi ciudad. Ya está, boludo. Estoy pa' esa. Falta ya lo fui a ver. El 9 de octubre es fiesta aquí. El 9 de octubre no hay nada. En Paraguay no hay nada nunca, tío. En Paraguay no existe, ¿de dónde vivo? Es que, ¿cómo lo hacen? Es que no veo. La deje, no existe. ¿Perdón? No. ¡Checkpoint! Viste Carmen por lagarto seco. No, ya, checo. Me hackearon. Me hackearon el canal. Esto con Chesby no pasaba,
Me niego a saltar al musgo. No. ¿Musgo? Me han puesto un musgo para ayudarme. No quiero hacerlo. Tengo que saltar de una de agua a la otra. Es un troleo, es un troleo. Es un troleo, no lo... ¿Dónde está el bigote? No te veo, Siri. ¿Dónde mierda estás? En el agua. Estoy en el agua. Amigo, hay alguien allá arriba. Ah, está, es Hasbik, boludo. Que está es con... Hasbik. Ese como al final del, de la cadena seguía ahí. ¿Sí? No sé de qué se cadena. Se fue banda, listo, muchacho. Sucumbió al... Del nivel del cadena. ¡Ah! No digo nada. Sucumbió el gaming. No puedo. ¡Ah! Se fue banda. ¿No se hizo daño? Filo de espíritu Sanchi y a main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ay, ay, puta! Recomiende música para esto, dale. Sí, bueno. Mientras bloquea. No, pero. Era el único tema que salía. Está re quemada esa cancha. Mira, mira lo que te pica, Javi, boludo. La única. ¡Hola, igual! ¡Ah! ¡No, quiero llorar! Es un giro muy difícil. Voy a llorar. Muy difícil. ¿Sabes qué está bueno para escuchar? La de recomienda el pumpe, truco. Pumpedit, ¿cómo es? Pumpedit. No. Pumpedit, no puedo. Pumpe, matar al niño de colegio. Pits. Eso es, Pit. ¿Cómo es Pit? Pit. No puedo. Pets. La hilera de la escalera, la segunda escalera, pase en consejo para eso, loco. Tenés que, ya te dije, boludo, bajar y pasar ahí arrastrándote. No hay ni un bloque de slime que al primer salto no me haya dado una hostia en la esquina. Ni mí, uno, Me pasó tres veces seguidas, boludo. Tres veces seguidas eso me pasó. Eso lo tenés que calcular vos, boludo. Este es el no, igual. De me caigo, me levanto. No, pero quiero decir, me pasa solo la primera vez. No, no tenés que caer tan en el borde, o sea, es en el borde cuando... Sí, lo sé, lo sé, lo sé. No puedo hacer ese salto. No puedo, chat. No puedo hacer ese salto, lo siento. Ves, humanamente imposible. Después lo tiro al piso y lo escupo, me lo necrofileo. Pero es que antes lo he hecho la primera, tío. Arroba counter. Counter, ¿dónde me voy ahora? Al slime este de mierda con el agua. Ay, no. Ok, voy. Ese. Siri está así, boludo. Estoy escuchando la canción triste. No, la canción del hombre triste, ¿la conocen? ¡Velas! ¡A velas! Beach House. ¿Pasaste por ahí? ¡No! ¿A dónde te quedas? ¡Vela de mierda! Cuando subí el agua y las velas. ¡No! ¡Me había enganchado! ¡No! Hermosa mañana, ¿verdad? ¿De dónde sale? Me van a matar a alguien, ¿no? Me decís eso, güey. Esta recién se levanta de la cama. No, si no. Buenos días. Subí. Buenos días. Hola. Buenos días. ¡Hunter! ¡Por favor! Quiero matar a alguien. Subí, por favor, dame poder, Subí. Espera, me faltaron ver más personas, pero quiero ver a Soy Subi o como Not Subi. A ver dónde va. Ok, voy. Para que me pero vino cuando. Es que Subi vino cuando ya era fácil. Me llamaban loco. Me llamaron loco, boludo. ¿Por dónde se empieza, Conter? Sí, re. Que re tilteante, te salto, es imposible. Amigo, el de la vela me dio un asco. Llegué al de la vela y me caí, boludo. ¿Cómo odio las velas, boludo? La vela no puede ser. Por otra cosa. Chris diciendo se va a dar pingo. Solamente. ¿Y dónde está Chris? Me gusta la vela. Mal, ¿dónde está Chris a todo esto? Está jugando sin stream. Bueno, voy a ver qué dicen dos personitas por acá arriba.
¡Oh, la puta! Es fácil este parkour, boludo. ¿Qué van a decir? ¡Que sos un conejo, hijo de la gran puta! ¡Eso es lo que van a decir! Fácil, tú, no puteen por el chat porque después les pueden hacer una denuncia y le bajan la cuenta de Mal, Monster, me pasó, boludo. me pasó. Like no me pasó. Puedo, chat, no puedo. What the fuck, ¿quién está hablando, amigo? Como un no aire. Sé, no fucking puedo. Tu papá. No, bueno, encima que se levanta tarde. Es que no puedo. Dale, Kaki, vos. No puedo. No guardé en comunidades ni países. Recomendación de la casa. Pero vos te fuiste a la mierda. Tenés que ser boludo para hacer eso. Te fuiste a la mierda, chabón. Es que pasaron cositas, boludo. Va a ganar Gugu, boludo. Cositas. ¿Quién es ese? No importa, Gugu, no chiste, no chiste. Es un boludo, se cayó. La mufa 2. No me sale. No chiste, tranquilo, muchachos, tranquilo. Voy. Ya llegué al último, boludo. Ok, dale, canción Kaki, triste dale, del hombre Kaki. Triste. Ok, vamos. Hay que renovar energías. Pongan un saumerio, dale. Cambio de tema. Yuri, decime un tema. I will survive. Ataque 77, Beatles. Voy a poner I will survive. Que vos me amas. Sabes que yo te amo. Mi amor por vos es único. Pero no es mi único amor. Buenas noches, lo pasamos muy bien. Podríamos volver. Ey, Amili, ¿cómo se llama el pichocho? ¿Simón? Amili. Bueno. ¿Qué, mi perro? Bueno. ¿Simón? Sí. Simon. ¡Amili! Siempre le dije a Amili, pedazo de chupapija, ¿qué te pasa? Dios. Está celoso porque no le dice fácil. No puedo. No puedo, o sea, me es humanamente imposible. Está todo el resto de las personas están aquí. El resto de las personas están aquí. Pero es que no se puede. O sea, sí que se puede, ¿no? Pero es muy difícil. Me voy a quedar aquí hasta el final. Voy. A ver. Mirad Farfa. ¡Uop! No lo consiguen. ¿Hay algún truco? ¿Hay algún truco para hacerlo? En plan, girar súper rápido. Porque si no, no lo pillo. Giran súper rápido o algo. A ver, alguien que se lo pase. ¿Nadie se lo pasa? Se caen todos. Me perdi a Hasbit. Lo que vi é esse que não se alerram tanto del bloco se pegam a El. Então, quando tienen que girar por este enem tempo de correr la escalera. De correr? No, se pegam al bloque. Funciona muito bem. Funciona bastante bem. Giran rápido. Se cogen la escalera. Sí, Kaki, yo te digo cómo pasártelo. Tenéis que coger la escalera. A ver. No, demasiado rápido, creo. O sea, ahí no da tiempo al personaje a cogerse. El día que lo consiga, el momento que lo consiga, si lo consigo, si no me tilte y me voy a dormir, porque si no voy a llegar súper dormido al estudio de Tatu, me voy de verdad a poner muy feliz si lo paso ahora. Si no, me largo antes.
¿vale? Vale, vale, a ver. ¿Cuándo puedan venir sugerencias? A ver. ¡Qué susto, por Dios! Nah. Esto lo ha abierto. Bueno, gente. Buenas noches. Nos vemos mañana. Siguiente día. No, espera, lo tienes que pasar. Para, si lo pasamos uno a nosotros, nos da 100 dólares a cada uno. Corta. Pero si ya le, pero si ya puse que fuera fácil, ¿por qué quieren que le dé dinero si ya está fácil? Y porque llevamos 45 minutos de nuestro puto día. Conter, no, bueno, Conter, a ver, si Conter, son malos, así la pija, mucho, así hacelo la vos, Conter, dale, así lo vos. Hacelo vos solo, seguí. Todo, sin checkpoint, dale. Pumba. Están todos regaliendo. Llevo desde el año. Te voy a escupir. No sé, pero yo me voy a agachar al vegete. A ver, calculando, si te sitúas en medio bloque Y, saltas no desde atrás, sino un poco al frente, debería darte más tiempo a poder girar. Si te sitúas en medio del bloque, no desde atrás, sino un poco de frente. A ver, sugerencias. ¿Sugerencias aquí? Upa, posible mote. ¡Oh, qué bonito! Luego lo veo, luego lo veo mejor. Luego lo veo mejor. ¡Ay, quiero morir! Imagínate, nosotros ya estamos cayendo 500 veces, boludo. O sea, yo ya estoy haciendo memoria muscular. Está mi cuerpo solo controlándose. O sea. No, el problema es que ya mi cuerpo no se controla solo. Segundo checkpoint, pero estás aquí. Punto y quien do it. Creíamos, Kaki, que te ibas a caer en el primer checkpoint. Creíamos, Kaki, que no ibas ni a participar. Creíamos que te ibas a quedar siempre detrás. Pero has superado nuestras expectativas. Enhorabuena, Kaki. Gracias. Se lo pasó, ¿no? Sí, sí. ¿Está Conter? Sí. Conter. Hola. Sí, sí. Por favor. Por favor, mándame al siguiente checkpoint. Si te pasas esa parte, te regalo una sugerencia. No, ¡oh! ¡Vamos! Encima blanco, no. Al no, menos. Bueno, yo me voy, amigo. ¡Bravo! Al menos, ayúdame a esta parte. ¡Ay, no, no quiero jugar más puta! Bueno, sale a llegar, que nos asoma. Broma, bueno, broma. Al menos ponme aquí un slab. Conter, un slab, al menos. No puedo. Sí, pueden destruir las velas. No puedo. Ya está, ya está. Voy a pegar un tiro. Tengo que hacerlo sin música, boludo. Sin música. Pegar un música tiro. Del Minecraft, boludo. Pero... Nah, un par de veces y me largo. Un par de Oye, veces. Conter. Constantino, ¿estás por ahí? Constantinopla. Ya está, no lo intento más. Ah, ya está, me cansé. Vos también saturó. ¿Qué pasa, trollo, man? Yo no puedo. Amigo, vos porque recién llegás recién ahora, yo estoy del inicio más o menos. Ay, Dios, me volvió el principio del parkour, me voy a pasar. Es que no puedo pasar el principio del parkour porque hay un checkpoint. Está fácil esto. Esta parte es odiosa, no puedo, de verdad. Te sale ir a matar sapos. ¿Qué sapo, amigo? Me quiero matar a mí mismo, boludo. Después de eso. ¿Cómo hago, pelote, si estoy muerto? Ah, pero primero mata al sapo. Oigan, ¿ustedes han visto que en su chat alguien les diga novatos de mierda o algo así? Sí, no. a mí. No, yo, ya me lo digo yo solo a mí mismo, no te preocupes. No, porque es que podemos abrir el server en un ratito y dejarlo abierto para que se lo pasen las personas a ver si a los pros, claro, estaría muy bien. Sí, a ver, todos los que dicen cosas así, a ver si se lo pasa. Pero mientras me puedes dejar un palo y conforme salten les puedo ir dando. Me das creativo y pegarle mientras saltan. Como el tren de la bruja, ¿sabes? Yo no puedo, me largo. Me largo. La bruja. Pero les voy a ayudar ahora a los que están acá al final porque es que en verdad el tren, es que ha estado sufriendo, los pobres. No. Yo me voy. Ya. No puedo pasármelo, me largo. Mucha suerte a los que intenten. Mucha suerte a los que el monitor inútil, me están diciendo. Mucha suerte a los que intentan. Yo, Kaki, no te rindas, papá. Hace media hora, si ¿no? Yo ya me caí. Yo ya. ¡Oh! ¡Qué concha es Jesse! ¡Qué concha es Jesse! ¡No te importa, la pasó! Lo iba a decir, pero dije, mejor no. Y lo dice Pato, boludo. Yo diciendo, no voy a decir quién mierda es Jesse por si las dudas. Pero si solo te voy a decir Jesse.
a su Wii le podemos dejar una escoba. Le podemos dejar una escoba y cagar ella. No se metas con él, loco, ¿entendés? ¿Eh? No te metas con Gessi que se cubre todo. ¡Vamos, la nutria! Gessi, mi buen amigo. Amigos, me voy. Yo me voy ya. Suerte, nos vemos. Chao, Gaki. Suerte, amigos. Nos vemos. Suerte a los que quieran pasárselo. Mucha suerte. Chao, chao. Pero, Conter, poné la parte fácil porque puesta estoy cansado. A ver, voy a entrar un momento. Voy a entrar un momento a donde está Jeffery y Noelia. Hola. 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 ¿Cómo va? Mal. Mal, ¿verdad? Sí, tú cómo. Aquí, ayuda, por favor, estoy inmerso en la locura. Yo me rindo. Yo me he ido al primer checkpoint de todo y he dicho, lo dejo aquí. Yo me he quedado. ¿Hasta dónde has llegado? Yo he llegado en las escaleras, no he pasado de ahí. Oh, no. Todo yo estoy en la liana y me he quedado un rato mirándola. Le he dedicado hasta un poema, pero. La liana y yo no nos llevamos bien. Yo estoy por arriba, he spawneado Counter aquí. Le he preguntado que qué tal voy y me ha dicho: estás en el primer boss de Dark Souls. Y yo, como, ah, bien. O sea, todavía me queda más locura aún. Bueno, pues yo me largo, que mañana Dale. Tengo una Muy cita bien. Con el tatuador. Buenas noches. ¡Oh! ¡Qué nice! ¡Que vaya bien! Mola. ¡Hostia, me acabo de reventar bien, el qué pie! ¡Qué guay, qué guay! Voy a llegar súper dormido. ¿Que la tienes pronto nada o qué? A las 11 de la mañana. Ah, bueno, ah, facilito. Pero que tengo que ir a ciudad, tengo que conducir. Oh, no. Eso sí que es un problema, claro, ¿eh? Eso lo digo. Descansa. Bueno, casi. Si seguís aquí, mucha suerte. Con el Gracias. Thank you. Adiós. Bye, bye. Chao. Bye. Chao, me voy. Me voy a ir. Me voy a largar a un lugar feliz. Me largo. No he podido, chat. Os he defraudado, lo siento. Os he defraudado, lo siento. He fracasado. Gracias por todos estos. Me voy ya. No te preocupes, te ganaste nuestro corazón, Skaklove. No me he ganado ni un corazón ni nada, ni uno me he ganado. Me voy ya, no me quedo más. No me voy a dar más porque me estoy dando cuenta de que esto es hiper. Gracias por todos estos. Y me largo. Que no pasa nada, ya tienes una historia para contarle mañana al Tautador para que no se aburra. Que va, van a ser cuatro rayas en verdad. Bueno, amigos, voy a poner música de Mimir. Speedrun de música de Mimir. A ver, es que speedrun. Buenas noches, chao.